profeta Elías, tu mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo os envío al profeta Elías, él hará volver el primero.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las es la novia palabra redimida por Jesús. Y parte de esa novia soy también. Habrá una novia perfecta en el final. Habrá una novia que a la meta llegará. Es la novia palabra redimida por Jesús. Y parte de esa novia soy también. Habrá una novia perfecta en el final. Habrá una novia que a la meta llegará. Es la novia palabra redimida por Jesús. Y parte de esa novia soy también. Si venceré, venceré, a la meta llegaré. Este rango mío yo seré, mientras tanto pelearé. Las fuerzas malignas han salido contra la luz.
me sale. ¿Quién es este Melquisedec? Este rey de Jerusalén. Soy una gentil y deseo saber. Soy una moabita y adoraba a dioses extraños. Fue mi primer en la tierra de esta diferente civilización y de este pueblo que adora al Cordero. Vive de esta ciudad, vive de esta tierra, vive de este pueblo que adora al Cordero. Dime más, vive de esta tierra y sus generaciones, pues soy como a ti. Y de este pueblo que adora al Cordero. Vive de esta ciudad, vive de esta tierra, vive de este pueblo que adora al Cordero. Dime más, vive de esta tierra, acceso a vos. Soy una gentil que necesita saber más. Dime más sobre este Dios, hacerme dimensiones y mundos se predestinado a este mundo sobrenatural. Si me quede para
Lo puedo ver.
son alegrados y gozados, Dios hace descender sobre vosotros. Lluvia temprana y tardía, como al principio, es la revelación de los siete sellos. Dios ha revelado el misterio triple de su segunda venida, el paralelo a la séptima trompeta, el intentar del pueblo de Israel. El séptimo sello, Dios ha revelado el misterio triple de su segunda venida, es paralelo a la séptima trompeta, el intentar del pueblo de Israel. Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo a través de la lectura de estos gloriosos mensajes que Dios nos ha puesto en vuestro camino. Vamos a dar gracias. Gracias, amado Padre Celestial, una vez más por habernos permitido acercarnos, Señor, humildemente, con mucho respeto, sabiendo de que es tu palabra perfecta, tu palabra dador de vida eterna, Señor. Muchas gracias. Al entrar en la escena de tu palabra, oh Padre amado, pensamos que no es nada tu palabra. No, Señor, tu palabra es vida eterna, Señor. Tú enviaste a un profeta mensajero a revelar todos los misterios. Y esa es la razón y es el motivo, oh Padre amado, que nosotros nos acercamos a lecturar, porque es el mensaje de la hora. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos los profetas. Ese ha sido nuestro mensaje de la hora, oh Padre amado. Nuestro profeta se fue y ha dejado folletos, escritos, mensajes, oh Padre amado. Entonces, ahora queremos comernos del libro, Señor,
y cumplir lo que dice Apocalipsis 10, 8 al 11. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Juan dice: Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: Toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Gracias, Padre amado, por habernos enviado, Señor, tu glorioso mensaje para poder comernos, siendo el alimento espiritual de todos los días, Señor. Muchas gracias. Iniciamos este compañerismo esperando que tú vengas en la escena, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Vamos a continuar con este glorioso mensaje titulado La Gran Comisión. Mensaje predicado en Edmonton, Alberta, Canadá, el día 4 de agosto del año 1957. Voy a dar inicio y continuar con los párrafos siguientes, del 8 al 17. Dice: Ahora, si yo tuviera un gran programa radial mundial, tuviera un gran programa televisivo por toda la nación, o algo, grandes libros y demás, e imprentas, yo no pudiera ir a un lugarcito como ese porque simplemente no me lo pudiera permitir. Tendría que ir a lugares donde hubiera grandes multitudes y rogarles por dinero y así sucesivamente para poder mantener los programas funcionando. Pero esa no es mi hechura. No lo fue la vez anterior que estuve aquí. Yo no he cambiado ni un poquito. No, Señor, estoy predicando el mismo Evangelio, creyendo al mismo Señor Jesús, y todavía estoy en contra de rogar y pedir dinero. Nosotros no hemos venido por eso. El señor Sodman, que está aquí, mi buen amigo, el hermano Sodman, está fungiendo como administrador de la reunión o solo para hacer que la gente se junte y tan pronto se cubran los gastos. Ese es todo. Eso es todo. Nosotros no hemos venido por dinero. Nosotros hemos venido a ayudarles y a tener compañerismo. Queremos serles de bendición y sabemos que ustedes serán una bendición para nosotros. Párrafo 9. Y ahora en él, ellos van a tener después del día de hoy un pequeño estante de libros. En este estante, pequeño estante, habrá unos libros que ellos lo tienen. No decimos que los vendemos, esos no cuestan a nosotros. Yo los tengo que comprar a 40 centavos menos de la que normalmente le pedimos a las personas si lo quieren comprar. Y si alguien es pobre y no tiene el dinero, ellos no tienen que pagar por eso, se los regalamos. Y tenemos unas cintas y demás que los muchachos aquí, mis asociados, el señor Mercer y el señor Wood, ellos van a estar aquí mañana, los sermones y demás. Y si ustedes quieren, no como señal de la reunión, se venden. Y los muchachos, ellos no se los venden si no tienen el dinero para pagar por ellos ahora. Solamente los ponemos en los más básicos, allí los tienen. Párrafo 10. Pero, por supuesto, esos nos cuestan. Y si ustedes quieren ayudarnos, está bien, eso dependerá de ustedes. Si estos serán solo por el costo, casi creo que los muchachos dijeron que sus cintas. Yo estuve en una reunión no hace mucho tiempo y ellos querían $9 por cinta. Y después fui a otra reunión recientemente en Chicago. Ellos tenían una grabadora allí. Ellos querían $7. Yo pensé que eso sonaba un poquito raro. Y los muchachos que están aquí compran las cintas y los venden y demás, los mensajes y los ponen todo lo demás. Cuestan más o menos, ¿cuánto es, Leo? 3.50. Así que eso sería una tercera parte del precio que estaba en la otra reunión y como la mitad de lo que estaba en la otra. Y aún así salimos adelante con ello. Por lo tanto, pueden ver que no estamos aquí por nada más, sino para tener compañerismo y para amarles y compartir las bendiciones de Dios entre nosotros. Párrafo 11. Yo quiero explicar
Eso es lo que pensamos que podíamos reunirnos esta tarde y explicar uno de los detalles de la reunión. Y luego les hablaremos solo unos cuantos minutos para poder regresar y comenzar los servicios de la línea de oración. Normalmente en mis reuniones es oración por los enfermos. Si yo me bajo de un avión es para orar por el enfermo en alguna parte. Siempre es orando por los enfermos. Y yo amo el hacerlo. Yo simplemente lo amo. Párrafo 12. Ahora, yo no tengo el lugar de un doctor. Dios nos dio doctores y estamos agradecidos por eso, pero yo estoy tratando de trabajar con el doctor. Si el doctor les está dando todo el medicamento que él sabe dar y ustedes no pueden mejorar o ha sobrepasado el conocimiento médico, entonces yo siento que nosotros tenemos el derecho de ir a Dios y pedirle a Dios que nos ayude. Él es el gran médico que prometió que él lo haría. Ahora, yo espero no formular nada o decir nada equivocado desde aquí, de la plataforma o en algún otro lugar, pero he visto a miles de personas a las cuales los doctores desahuciaron y están saludables. Hoy son personas normales porque la oración cambia las cosas. La oración de fe salvará al enfermo. Párrafo 13. Yo he visto que la oración hace milagros. Sí, en estos últimos días, en esta edad moderna en la que estamos viviendo, yo he visto más milagros que Jesucristo ha hecho en mis reuniones de las que he leído en todo su libro entero. Jesucristo ha hecho más milagros en mi reunión de los que yo he leído en su libro desde Génesis hasta Apocalipsis. Y del mismo tipo, Él todavía es el mismo, Él simplemente no cambia. Ahora, estamos viviendo en una edad moderna, científica, y una edad de sábelo todo, donde todo tiene que ser probado por la ciencia. Si ustedes van atrás en la Biblia, encontrarán que esa es exactamente la clase de edad que ellos tuvieron antes de la destrucción antidiluviana. Todos ustedes saben eso. Y del linaje de los hijos de Caín llegaron a ser científicos. El linaje de los hijos de Seth eran espirituales. Esas dos diferentes clases de gente existe hoy día, científicos y personas de mente espiritual. Ellos deberían estar trabajando juntos, pero es muy contrario. Párrafo 14. Nos damos cuenta que en el campo hoy en día se dicen muchas cosas. Hallamos que nuestro doctor médico dirá del cirujano: usted no necesita que ese hombre lo corte a pedazos. Usted no necesita una operación. Él no es más que una sierra de huesos. Bueno, luego el cirujano se da la vuelta y dice: usted no necesita las pastillas de azúcar del doctor médico. Usted necesita una operación. Así lo tienen. Encontramos que el quiropráctico dirá del osteopático: usted no necesita que lo soben la espalda. Usted necesita un ajuste de los huesos. Y el osteopático dirá del quiropráctico: usted no necesita que lo quiebren el cuello, sus músculos solo están apretados. Y todos ellos dirán: el predicador es un charlatán. Párrafo 15. Hermano, cuando usted ve el móvil detrás de algo como eso, a mí me parece que estaré justificado al decir esto. Ese es un móvil egoísta. Ahora, nosotros sabemos que el cirujano ayuda, sabemos que la medicina ayuda, sabemos que el quiropráctico, el osteopático, sabemos que todo eso ayuda. Y después de todo, se necesita de Dios para la sanidad, independientemente de lo que venga o vaya. Dios es el único que puede sanar. Nunca ha existido una gota de medicina que alguna vez haya sanado a un hombre o que un hombre mentalmente balanceado haya dicho que así sucedió. Si él lo dijo, yo puedo mostrarles en un minuto lo insensato que eso es. Ven, solamente hay un sanador, ese es Dios. Párrafo 16. Ahora, en la Clínica Mayo en los Estados Unidos, es una de las más grandes que tenemos. Esa es la Clínica John Hopkins. Son de las más grandes clínicas que tenemos. Ellos no reclaman sanar. Ellos dicen: nosotros no reclamamos sanar. Nosotros reclamamos que los asistimos a la naturaleza. Solo hay un sanador, ese es Dios. Deseo preguntarles algo. En Salmo 103:3, el Señor dijo: yo soy Jehová que sana todas tus dolencias. ¿Cuántos han leído alguna vez eso en la Biblia? Ahora, en lo que a mí concierne, yo, ya sea que eso es verdad
o es un error. Y si eso es un error, el resto de eso pudiera ser un error. La Biblia es la palabra eterna de Dios. Párrafo 17, por último, solemnemente, el creyente debe descansar su fe sobre la palabra de Dios. Y la fe no puede encontrar su lugar de reposo en las arenas movedizas de la teología del hombre. Tiene que tomar cada vez su postura en la roca inmovible de la palabra eterna de Dios. Dios así lo dijo. Eso lo concluye. Si Él es Dios, Él tiene que guardar su palabra. Si Él no guarda su palabra, entonces Él no es Dios o no es su palabra. Ahora, esa es la única base que podemos encontrar para la verdadera fe. Tiene que descansar en la palabra de Dios. Entonces sabemos que se llevan a cabo milagros por los cirujanos, por la medicina, por el quiropráctico. Se llevan a cabo milagros, pero no a través del cirujano, pero a través de Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje. La Gran Comisión, predicado en Edmonton, Alberta, Canadá, día 4 de agosto del año 1957. Para continuar, hermana Reina, por favor, en los párrafos 18 al 27. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje, la Gran Comisión. Párrafo 18. Quiero preguntarles algo. Por ejemplo, ¿qué si yo estuviera dándole a la manivela de un carro aquí afuera y me quiebro mi brazo? Y yo corro al doctor y le digo, sanador, sana mi brazo. Él me diría, señor, usted necesita sanidad mental. Eso es correcto, porque él no puede sanar mi brazo. Bueno, ahora, si él es el sanador, su medicina es el sanador, sanaría mi brazo. ¿Qué es lo que hace el doctor? Él coloca el brazo en su lugar, pero Dios lo sana. Ahora, un doctor puede quitar una obstrucción como un diente afectado, o un apéndice, o un tumor, o algo como eso, pero él no puede desarrollar células. Tampoco la medicina puede desarrollar células. Solo Dios es el creador. Amén. Y las células son una creación. 19. ¿Pueden entender? ¿Ven? Que Dios es el único que puede sanar porque Él es el único quien puede crear. El diablo no puede sanar. Si alguien dice eso o piensa eso, saquen eso de su mente inmediatamente. El diablo nunca ha llevado a cabo una sanidad, o él nunca hará una sanidad, ciertamente. Yo acabo de ver a todo un colegio luterano convertirse debido a eso. Él se paró y me dijo que esa teología que está diciendo que el diablo no puede sanar, y dijo, nosotros sabemos que un brujo puede sanar. Y yo solo me quedé allí sentado y le escribí una carta. Él hizo que me presentara allí y todo el colegio recibió el bautismo del Espíritu Santo. ¿Ven? Todo el colegio. El hermano Aegeri, eso está en Minneapolis, Minnesota, el colegio Betania. 20. Ahora, cuando la verdad, la palabra es la verdad. Y si yo predico o pasa algo durante esta reunión que no haya salido de la Biblia de Dios, entonces ustedes llámenme la atención en eso. Yo no lo quiero. Yo no quiero nada más que lo que está en esta Biblia. Y yo no quiero nada menos que lo que está en esta Biblia. No quiero algo fantástico o ismos. Yo quiero exactamente lo que Dios dijo, ni más ni menos. Es allí donde reposa mi fe, en lo que Él dijo. Y yo creo que esa es la palabra de Dios. Y Él dice la verdad. 21. Ahora, el doctor quita una obstrucción. Muy bien. Entonces, Dios desarrolla células y lo sana. Como yo he dicho muchas veces, cualquier medicina que pudiera sanar una cortadura de cuchillo en mi mano, pudiera sanar una cortadura de cuchillo en mi saco.
si la medicina sana las cortaduras del cuchillo, pero no hay medicina que pueda sanar una cortadura de cuchillo. Usted dice, bueno, ahora no fue hecha para su saco, señor Branham, fue hecha para su mano. Entonces, si yo me corto la mano, caigo muerto y ellos embalsaman mi cuerpo con fluido que harán que me vea natural por 50 años y la suturan, me dan penicilina y sulfamidas y todas las más finas medicinas que tenemos por las que estamos agradecidos. En 50 años a partir de ese día, esa cortadura se verá exactamente como estaba al momento que se cortó. 22. Entonces, si la medicina sana, ¿por qué no lo sana? No puede, porque la vida se ha ido. Así que la vida desarrolla células y la vida es Dios, ¿ven? Él es vida. Por lo tanto, la medicina no lo sana. Los doctores no reclaman sanar, ellos reclaman asistir a la naturaleza. Yo estaba diciendo eso en una ocasión, en una reunión, y una dama escribió una nota y la puso en mi plataforma o en el púlpito. Y una noche antes, la noche siguiente, mejor dicho, la que precedía, ella dijo, bueno, entonces, señor Branham, yo oro que usted me diga, ¿qué con respecto a la penicilina cuando se la dan a uno por un mal resfriado? 23. Bueno, yo dije, mi querida hermana, la penicilina no sana. Ninguna medicina sana. Dios sana. Yo dije, la penicilina sobre esta base, si su casa está llena de ratones y están haciendo hoyos comiendo en la alacena y por todas las paredes alrededor y demás, y usted coloca veneno para ratas y mata a todas las ratas, eso no le soluciona el problema de los hoyos en la casa. Eso es la penicilina. Mata las ratas que están en su cuerpo. Pero Dios tiene que reparar los tejidos que las ratas destruyeron. Él, y solo Él, es el creador. ¿Ven? Así que no importa por dónde lo tome. Dios es el sanador. ¿Amén? Él sana el alma. Él sana el cuerpo. Primeramente es el alma. 24. Ahora, la sanidad divina y la salvación del alma no están bajo la misma base. Jesús murió para que Él pudiera salvarnos. Cuando somos salvos, somos eternamente salvos. Pero cuando somos sanados físicamente, nosotros nos volvemos a enfermar. Pero el alma es una parte inmortal. Y Jesús dijo, el que oye mis palabras, cree en Él que me ha enviado, tiene, eso está en tiempo presente, vida eterna, y no vendrá a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Eso lo concluye. Luego, cuando nacemos de nuevo, somos una nueva criatura, y esa alma es una parte de Dios. La vida eterna allí viene de la palabra griega zoe, que significa la propia vida de Dios. Eso nos hace hijos e hijas de Dios. No podemos perecer así como Dios no puede perecer, porque usted es una parte de Él. 25. Pero cuando usted se encuentra enfermo en su cuerpo físico, hasta que este cuerpo sea redimido, está sujeto a enfermarse de nuevo. Exactamente correcto. Ahora, pero tiene que morir, tiene que perecer, igual como el alma tiene que perecer los pensamientos. El alma es la naturaleza del espíritu, y esos pensamientos y demás que están en usted tuvieron que perecer antes que el nuevo hombre pudiera nacer en usted para hacerlo una nueva criatura en Cristo. Ahora, en la línea de oración, la cual vamos a formar, las líneas de oración serán, yo no sé exactamente lo que haremos cada noche. Vamos a tratar esta noche con la gracia de Dios de tener unas líneas de oración. 26. Ahora,
Esta noche las tarjetas de oración se estarán repartiendo a partir de las 6 de la tarde hasta las 7. Creo que los servicios darán inicio alrededor de ese tiempo. Aquellos que estarán recibiendo tarjetas de oración deben venir y recibir una tarjeta de oración personalmente para que puedan recibir las instrucciones. Habrá un orador en cada reunión de la tarde, dando instrucciones para la sanidad del cuerpo y así sucesivamente. Cada noche se llevarán a cabo llamamientos al altar. Traigan a sus amigos pecadores. Esta reunión, no es para destacar la sanidad divina, es para destacar a Jesucristo. Y sanidad divina es solo la carnada. Ustedes nunca le muestran el anzuelo al pez, ustedes le muestran el gusano. Él toma la carnada y agarra el anzuelo. 27. Cristo utilizó como el 80% de su ministerio en sanidad divina y juntó a sus multitudes y mostró su mesianidad. Y los llamó al arrepentimiento. Nosotros estamos tratando de dirigir el evangelio de la misma manera como lo fue entonces, porque Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Ese es nuestro tema. Miren, las tarjetas de oración se estarán repartiendo cada noche. Nosotros tratamos desde la última vez que estuvimos aquí de mandar las tarjetas de oración por adelantado a los ministros. El primer ministro que llegaba con su congregación, eso lo concluía para el resto de ellos. Nadie más metía la de ellos en estas pequeñas y cortas reuniones, porque no tomábamos a demasiados de la línea de oración. No lo hacíamos hasta hace poco. Y el Señor nos ha revelado cómo podemos todavía pasar una línea de oración y hacer que pasen cientos por la línea de oración para que se pueda orar por ellos. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Bendiga. Estamos lecturando este glorioso mensaje, La Gran Comisión, mensaje predicado en Edmonton, Alberta, Canadá, día 4 de agosto del año 1957. Para continuar con este mensaje, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 28 al 37. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje de La Gran Comisión, párrafo 28. Ahora nos dimos cuenta que eso causó resentimientos entre los ministros. Después mandé a alguien para que viniera y repartiera las tarjetas de oración. Y nos dimos cuenta que ellos las repartían todas el mismo día. Y luego si alguien llegaba el segundo día, él no tenía oportunidad, porque había suficientes tarjetas de oración que se repartieron el primer día para cubrir toda la reunión. Bueno, entonces eso no funcionaría. Luego me vine a dar cuenta que tenía alguien repartiendo las tarjetas de oración a los que le ofrecían. Alguien le ofreció $500 para poner a su esposa en la línea de enfrente, para así asegurarse de poder entrar. Bueno, yo tenía que vigilar eso. Eso es justo lo que las revistas y los periódicos están esperando. Ese algo para criticar. Párrafo 29. Por lo tanto, hice que mi hijo me acompañara. Yo tengo a dos muchachos aquí de confianza, al señor Mercier y al señor Watt. Y yo sé que ellos nunca harían una cosa como esa. Y regularmente cuando viene Billy, mi hijo, él reparte las tarjetas de oración, al menos que él esté de apuro o tenga que hacer algo. Entonces, Gene y Leo, uno reparte las tarjetas de oración. Por lo tanto, no son los ministros, porque ellos pudieran repartir algo después que él se haya ido. Decir, bueno, tú fuiste y le diste a tal y tal una tarjeta de oración y no me diste a mí una. ¿Ven? Allí lo tienen. Párrafo 30. Así que lo hacemos con mi propio hijo y normalmente ellos no. Ellos lo regañan, pero no como lo harían si fuera un ministro local. Por lo tanto, se estarán repartiendo cada día para que cada persona, no importa si usted llegó el primer día, el segundo día, el tercer día, cualquier día de la reunión, todos tienen oportunidad de recibir una tarjeta de oración. ¿Cuántos creen que así se está haciendo bien? Todos.
crean. Eso le da a todos la oportunidad de recibir una tarjeta de oración para estar en la línea. Ahora, las reuniones no se basan en si ponemos las manos en usted o si yo oro por usted. La reunión se basa solemnemente en esto, en su fe en la resurrección de Jesucristo. Yo no creo que haya un hombre sobre la faz de la tierra que tenga cualquier poder en él para sanar a los enfermos. Yo no creo que alguna vez haya existido hombre que haya puesto un pie sobre el suelo de esta tierra, que alguna vez haya tenido poder para sanar al enfermo, aún Jesucristo. Eso es correcto, porque él claramente dijo, no soy yo el que hace las obras, es mi Padre que mora en mí. Él hace las obras. ¿Cuántos saben que eso es Biblia? Párrafo 31. Y luego un hombre aquí que diga que tiene poder para sanar al enfermo. Él no conoce la Escritura. La sanidad divina se basa en la obra terminada de Jesucristo en el Calvario. Es una obra terminada. La salvación es de la misma manera. Usted no fue sanado hace un año, hace dos años. Quiero decir, o salvos. Ustedes no fueron salvos la semana pasada, hace 40 años. Ustedes fueron salvos hace 1900 años, cuando Jesús murió en el Calvario, pero usted aceptó su perdón hace tantos años o hace tantas noches y así sucesivamente. De la misma manera, el herido fue por nuestras rebeliones, por sus llagas fuimos curados. Está en tiempo pasado y cada bendición redentiva por la que Jesús murió en el Calvario es suya por fe. Eso está en la propiciación. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos curados. Esas bendiciones redentivas han sido de la iglesia desde que se llevó a cabo la propiciación y serán hasta que él venga otra vez. Párrafo 32. Ahora, cualquier cosa que quieran saber sobre la reunión o cualquier cosa, hablen con el señor Solman. Aquí, con cualquiera de los ministros y demás, o con cualquier otro, hablen con alguno de los sugieres o con los muchachos y ellos se lo comentarán al señor Solman. Él lo traerá a mí. Oraremos sobre el asunto y veremos lo que dice el señor. Estaremos gustosos de ayudarles en cualquier cosa que podamos. Ahora, solo antes de abrir la palabra por unos 20 minutos de plática en la palabra, solo unos cuantos testimonios. Y luego vamos a empezar esta noche y vamos a tener una línea de oración. Luego cada noche, entre paréntesis, y vamos a ver si Dios lo permite. Vamos a orar por cada persona que entre al edificio que quiera que se ore por ellos. Todo. Párrafo 33. Pero ahora recuerden, todos recuerden una cosa. No es si yo oro por ustedes. No es si lo que ahora. No seré solamente yo el que estará orando por ustedes, será el resto de esta congregación orando por ustedes. Y noten esto, será su fe en la resurrección de Jesucristo. Y ese es el tema para cada noche. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Si él no es el mismo, entonces estamos en oscuridad. Párrafo 34. Ahora, yo he sido un misionero, ustedes saben, alrededor del mundo. Yo me he parado en tierra de paganos. Yo me he parado donde un día fui entretenido por 17 diferentes religiones y cada una de ellas negaba el cristianismo. He visto a nuestro poderoso Cristo caminando al frente de eso. ¡Oh, qué maravilloso! No estamos engañados. Estamos viviendo en la gloria de la verdadera y real religión y en la única salvación que existe, el cristianismo y el poder de la resurrección de Jesucristo. Amén. Oremos solo por un momento. 35. Bendito Padre, somos tan privilegiados este día de poder venir a tu presencia, a la gran augusta presencia de Dios, y saber que tenemos el privilegio de poder llamarle a Él nuestro Padre, el Creador de los cielos y la tierra, el quien hizo toda la naturaleza e hizo al hombre para que gobernara sobre tal, y en la caída Él perdió el dominio a través de Adán, pero en Cristo Él fue restaurado de nuevo. Vemos a nuestro bendito Salvador, ese segundo Adán, que paró los vientos y las olas. Estaba tan ungido con el Espíritu Santo al punto que grandes milagros y señales procedían de él. Que los apóstoles dijeron en el día de Pentecostés, hablándole al mundo religioso, vosotros, hombres de Israel,
como él los condenó porque ellos debieron haber conocido que este era el Mesías. Porque Jesús de Nazaret, un hombre aprobado por Dios en medio de vosotros con señales y maravillas, las cuales él hizo en medio de todos ustedes, ustedes mismos son testigos. Párrafo 36. Oh bendito Salvador, oramos que tú nos lo envíes a él, aquel grande que nosotros esperamos que venga un día en un cuerpo corporal para recibir a su iglesia que espera. Y él prometió en su palabra que quiera que estén dos o tres reunidos en su nombre, que él estaría en medio de ellos. Y Dios, este día estamos esperando eso y oramos que tú lo concedas. Dale a esta ciudad y a esta provincia y a este gran dominio de Canadá un avivamiento chapado a la antigua por el cual ellos han estado orando durante tantos años. Párrafo 27. Las escuelas han enviado hombres con corazones honestos y los han intentado, pero, oh Dios, lo mejor de nosotros son fallas. Te necesitamos a ti, oh Dios. Tú eres el único que puede conceder este avivamiento. Y oramos que tú lo hagas. Salva a los perdidos. Tráelos a la iglesia de casa y al compañerismo a esos descarriados. Concede la sanidad de los cuerpos enfermos de tus hijos. Y si hemos hallado favor, Señor, que aún milagros se lleven a cabo. No para decir que nosotros estuvimos aquí para hacer que eso sucediera, pero que Dios pueda declarar su mesianidad en Cristo otra vez a esta edad. Concédelo, Señor. Perdona nuestros pecados, que cada corazón se funde en un solo compañerismo, que cada barrera se derribe. Concédelo, Señor. Y luego, cuando los servicios hayan terminado, si es tu buena voluntad que pasemos estas ocho noches en humildad, inclinaremos nuestros corazones ante ti y te daremos las gracias, nuestro bondadoso Dios, por lo que tú haces por nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga la lectura. Estamos lecturando este gran mensaje, la Gran Comisión, mensaje predicado en Edmonton, Alberta, Canadá, día 4 de agosto del año 1957. Para continuar, voy a lecturar los párrafos 38 al 47. Solo con la lectura de la Escritura, la cual pensamos que ninguna reunión está completa sin la lectura de la Palabra. Y ahora vamos a tratar de terminar en solo unos cuantos minutos para darles tiempo suficiente para que puedan almorzar. Yo creo que aquí le llaman comida. Yo simplemente no puedo entenderlo. Siempre estoy pensando que me están haciendo trampa con una de las comidas. Allá en el sur tenemos el desayuno, la comida y la cena. Y si yo le tengo que llamar cena a la comida, entonces, ¿qué pasó con mi comida? No puedo ponerme al tanto de esa manera y estoy demasiado viejo para tratar de aprender algo nuevo ahora sobre eso. Párrafo 39. Así que, y después de todo, no fue la comida del Señor, es la cena del Señor. Esa es un poquito a favor de los del sur. Ahora, allí en el libro de San Marcos, el capítulo 16, voy a leer la Gran Comisión. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Párrafo 40. Esta gran edad en la que estamos viviendo,
pareciera como que de alguna forma se ha alejado de esto, pero yo les he leído de la palabra eterna de Dios, y él dijo, cielos y tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará o fallará. Entonces es la palabra eterna de Dios. Esta es una parte de ella. Y la porción que les acabo de leer en esta tarde fueron las últimas palabras que salieron de los labios de nuestro bendito Salvador. Fue la última palabra a su Iglesia Universal. Párrafo 41. Después que Él les dio instrucciones sobre muchas cosas, ahora Él les dio la última y gran comisión. Y si se fijan al hablar, Él dijo, estas señales seguirán a los que creen. Muchas veces como que terminamos refiriéndonos a una sola señal, pero no está en singular, está en plural. Estas señales seguirán a los que creen. Y a lo mejor de mi entendimiento, desde que se dio esa comisión, a través de cada edad, ellos han tenido porciones de estas señales siguiéndoles. Párrafo 42. Ahora, la Biblia es un libro oriental. No es un libro del oeste, pero nosotros somos personas del oeste, con ideas del oeste, con una civilización del oeste. Y la Biblia llega a ser un libro nuevo cuando ustedes lo toman a la luz de las costumbres orientales. Ellos no han cambiado, siguen siendo los mismos. Ahora, cuando el Espíritu Santo se les fue dado unos días, entre paréntesis, 40 días, después de la comisión, porque se les fue ordenado por el Señor que no predicaran ni hicieran ninguna cosa hasta que fueran investidos con poder de lo alto. Y yo creo que este día eso tiene gran parte de la culpa de nuestra confusión. Es porque no nos hemos esperado por la comisión de Dios. Hemos ido a la escuela y aprendido teología. Eso está bien, pero la teología por sí misma no puede producir lo que Cristo dijo que produciría. Aún la enseñanza de la palabra, y colocada bien en orden, no producirá estas señales. Párrafo 43. Por lo tanto, no interesa si usted es agricultor, si tienen un muy buen trigo, hasta que ese trigo caiga a tierra y muera allí a sí mismo, nunca traerá una nueva vida. Y así es con el creyente. No importa que tan bien instruido esté, hasta que él pueda morir en sus intelectos, él nunca nacerá de nuevo. Párrafo 44. Hace un tiempo yo estaba hablando con el gran famoso evangelista Billy Graham. Nuestros caminos se han cruzado muchas veces en el Ministerio Mundial. En Zurich, Suiza, él cerró un sábado en la tarde. Yo empecé el domingo por la mañana. Y en Louisville, Kentucky, yo lo escuché decir en un desayuno, esta es la norma. Y cómo admiro a Billy Graham. Él tiene a muchos de mi misma clase y en su propia iglesia en contra de él, porque él se ha parado en la palabra. Pero yo admiro a un hombre que se para en sus convicciones de la palabra de Dios. Permítame lecturar otra vez. Y cómo admiro a Billy Graham. Él tiene a muchos de su misma clase y en su propia iglesia en contra de él, porque él se ha parado en la palabra. Pero yo admiro a un hombre que se para en sus convicciones de la palabra de Dios. Y él dijo, esta es la norma. Cuando Pablo fue a una ciudad y tuvo dos convertidos, regresó al año siguiente y de esos dos obtuvo 30. Dijo, yo voy a una ciudad y tengo lo que ellos llaman 20,000 convertidos y regreso al año siguiente y no puedo encontrar ni 20. Algo ha sucedido. Párrafo 45. ¡Oh, cómo quería decir algo! Pero, por supuesto, no lo hice. Pero yo quería decir, señor Graham, usted tiene mucha razón, pero esto es lo que sucede. Ellos únicamente tienen una concepción intelectual de Cristo, y Cristo no puede funcionar en los intelectos. Tiene que ir más allá del intelecto, tiene que venir al corazón, y el corazón es una facultad mental diferente. Párrafo 46. Hace mucho un viejo científico solía decir, no hay razonamientos en la palabra de Dios, la así llamada. Porque Dios dijo en su palabra,
así como el hombre piensa en su corazón. Y él dijo, no hay facultades mentales en el corazón con las cuales pensar. Así que él quiso decir en la mente, pero si Dios hubiese querido decir eso, él hubiera dicho, así como el hombre piensa en su mente. Pero Dios no anda con rodeos. Él dijo corazón y él quiso decir corazón. Y luego hace 2 años en Chicago, el señor Matson Bossi, el cual es un amigo personal, un amigo del alma mío, su niñita trajo un periódico y dijo, hermano Branham, así como ustedes estuvo hablando la última vez aquí sobre el corazón, allí la ciencia médica ha encontrado en el corazón humano, la ciencia ha encontrado un pequeño compartimiento. Los animales no lo tienen, solo los humanos. Y dijeron que lo ocupaba el alma. Así que entonces la palabra de Dios es correcta. El hombre tiene un pensamiento en su corazón. Y a medida que él piensa con su mente, él lo razona. Y la Biblia dice, debemos derribar razonamientos. Así que si usted está creyendo en Cristo en la esfera de la razón, ¿cómo podrá alguna vez tomar su palabra cuando tiene que echar eso de lado y dejar de que esa palabra que usted ha captado en su, con su mente baje a su corazón a una fe viviente? Allí está la fe. ¿Qué de mí compre oro refinado? Por fuego, dijo el escritor en Apocalipsis. Dios hablando a través de él. El oro que ha sido probado y ha sido puesto a prueba, allí lo tienen. Párrafo 47, por último. Así que tenemos que derribar todo razonamiento. Luego, si nosotros creemos en Dios, debemos nacer de nuevo. Y cuando un hombre nace de nuevo, su naturaleza se vuelve como la de su padre. Dios no tiene poderes de razonamientos. Él solo habla y es así. Y nosotros llegamos a ser sus hijos. Con razón la gente no puede creer lo sobrenatural. No tienen poderes con los cuales creer. Ellos tratan de razonarlo. Ustedes nunca lo entenderán. Ustedes solamente créanlo. Dios así lo dijo y eso lo concluye. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, la Gran Comisión. Mensaje predicado en Edmonton, Alberta, Canadá, día 4 de agosto del año 1957. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 48 al 57. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje, la Gran Comisión. Predicado el 4 de agosto del año 57. Párrafo 48. Así que Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. Ahora, se nos ha sido dicho que eso solo fue para los apóstoles. Bueno, si así fuera, entonces, ¿por qué él dijo, id a todo el mundo y a toda criatura? Estas señales debían ser predicadas a toda criatura en todo el mundo. El evangelio no ha llegado a todo el mundo o a toda criatura. Y yo lo digo con un rostro avergonzado, siendo un ministro. La religión cristiana ocupa el cuarto lugar. Más de 2/3 partes de todo el mundo nunca han escuchado el nombre de Jesucristo. 2/3 de la tierra, del mundo de hoy en día, nunca ha escuchado ese bendito nombre. Amén. 49. Según dijo, perdón, 49. Jesús dijo a todo el mundo, estas señales seguirán. Ahora, alguien dice, eso significó todo el mundo de aquel entonces. Y ellos sí evangelizaron el mundo de aquel entonces. Bueno, si es así, entonces Jesús dijo algo errado en Mateo 24. Cuando este evangelio sea predicado a todo el mundo, entonces será el fin. No, mejor debieran de admitir que hemos dejado de hacer el trabajo. Salimos y organizamos iglesias, construimos seminarios, educamos a la gente, tenemos escuelas, hospitales, todo eso está bien, nada en contra. Pero eso no fue lo que Jesús dijo. Él dijo, predicad el evangelio.
Y el Evangelio no vino solamente en palabra, sino en poder y manifestación del Espíritu Santo. La Biblia dice que ellos salieron predicando por todas partes, el Señor trabajando junto con ellos, con señales siguiéndolos. En la edad de ellos hicieron exactamente lo que Jesús dijo. Párrafo 50. ¿Qué de nosotros en esta edad? ¿Qué estamos tratando de hacer? Ahora anoten, el profeta dijo, y vendrá un día que no habrá luz clara ni oscura. Será un día de penumbra. Pero él dijo, al tiempo de la tarde habrá luz. Antes que termine la semana, si es la voluntad del Señor, tengo en mi corazón, yo nunca lo he intentado, predicar un sermón sobre cuando el este y el oeste se juntan. Párrafo 51. Así que geográficamente el sol sale en el este y se oculta en el oeste. La civilización ha viajado con el sol. Las civilizaciones más antiguas son las del este. La más nueva es la del oeste. Bueno, estamos en la costa del oeste. El este y el oeste se han juntado. Ahora, hemos tenido 2000 años que no ha sido nada más que un día soñoliento y lúgubre. Ahora, cualquiera sabe eso, no importa qué tan nebuloso esté. La única luz que tenemos para alumbrar la tierra es el sol. Pero ha habido mucha niebla y muy densa, que el sol no puede brillar a través de la niebla. Y ese es el tipo de día que hemos atravesado. A través de las primeras edades, a través de Lutero, Wesley y demás, hemos pasado a través de ese tipo de edad suficiente luz como para saber que la Biblia era verdad. Nosotros aceptamos a Jesús como Salvador. Hicimos grandes denominaciones y organizaciones y construimos iglesias finas y escuelas. Eso está bien, pero recuerden, nos hemos quedado cortos con respecto a la primera luz que brilló en Jerusalén. 52. Pero ha llegado el tiempo de la tarde. Esa fue la luz para la gente del este. Y el sol se está ocultando en el oeste. El día ya se ha ido y la luz de la tarde ha empezado a brillar. El mismo Jesús que se levantó en la escena en los primeros días y mandó el Espíritu Santo sobre los primeros apóstoles y se está levantando hoy con sanidad en sus alas para su pueblo. Y nosotros estamos viviendo en la luz de la tarde. No se vuelvan como los fariseos o los saduceos o los religiosos de ese día, pero caminen en la luz mientras hay luz en la cual caminar. 53. En este momento me gustaría dar solo un pequeño testimonio personal a este grupo maravilloso de gente. Estoy seguro que les gustaría saber solo un pequeño testimonio personal de lo que nuestro bendito Señor ha estado haciendo. Después cerraremos. Voy a hablar solo un momento, siendo que yo estuve involucrado en este tema. Cuando llegamos a Sudáfrica, donde tuve por la gracia de Dios, yo creo que el llamamiento al altar más grande que Dios alguna vez me haya permitido hacer. Había varios de nosotros en nuestro grupo y un buen amigo hermano canadiense, el hermano Ed Baxter, al cual muchos de ustedes conocen. Y el hermano Baxter nos acompañaba y fuimos a Johannesburgo. Y él ya se encontraba en el lugar antes de que yo llegara, 54. Y el Señor sí obró de tal manera en esa noche que a la siguiente mañana la Asociación Médica de toda Sudáfrica me invitó a desayunar y dijeron, hermano Branham, usted nos ha hecho más bien en este momento
que todos los misioneros que han venido durante los últimos 50 años. Todos los hospitales se abrieron. Los periódicos lo desplegaban en una o dos páginas completas y el Señor bendijo. Un hombre sentado en nuestra audiencia en esta tarde es testigo de eso. Un evangelista de Sudáfrica, el hermano Tongs, sentado a mi derecha, 55. Y fue en esa reunión que el hermano Tongs fue inspirado por el Espíritu Santo. Y él se mudó al campo evangelístico con los hombres de color, como sabemos, ellos como nativos, y ha hecho un trabajo maravilloso salvando a miles de almas. Y él ahora se encuentra con nosotros visitándonos en un pequeño viaje. Llegó a un punto donde un día el señor Jackson, otro amigo mío, iba llegando al lugar. Y el anuncio había sido puesto en África y había un cachorrito de león allí en el piso del restaurante donde estaba surtiéndose de comida para el trayecto del día 56. Y en el lugar, el cachorrito de león estaba jugando. Y el hombre le preguntó, ¿qué va a ordenar? Él dijo, llene mi tanque con petróleo. Y luego él dijo, quiero unas galletas y té. Como la gente en África tiene muchos hábitos ingleses en lo que concierne a su té, mucho de ello aún se encuentra en Canadá. Yo tomé tanto té al punto que pensé, si usted me punza con un alfiler, yo sangraré té, simplemente té cada cierto tiempo. Párrafo 57. Y luego cuando él estaba tomando el té, le dijo, ¿va de viaje a algún lugar? Él dijo, a Johannesburgo. Le dijo, ¿tiene negocios allá? Le respondió, no, voy a ver la reunión del señor Branham que viene de América. Van a llevar a cabo un gran servicio y van a orar por los enfermos. Él dijo, si no le hubiera puesto ya el petróleo en ese tanque, yo ni siquiera le hubiera dado el servicio a su carro. Un hombre que degrade sus derechos por ir con un fanático como ese. Dos días después, él pasó por el lugar. Y el hombre salió corriendo y lo agarró en sus brazos. Y él dijo, oh, por favor, dígame, ¿logró estrecharle la mano al evangelista? ¿Vio usted estas grandes cosas que se llevaron a cabo? Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Preciosos momentos, preciosos mensajes que nos ha tocado leer, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con este mensaje, la Gran Comisión. Mensaje predicado en Edmonton, Alberta, Canadá, día 4 de agosto del año 1957. Hermana Rosaria, por favor, puede continuar en los párrafos 58 al 67. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Continuando con el mensaje de la Gran Comisión, párrafo 58. ¿Qué es? Es el poder del Jesús resucitado. Cambió a África de la noche a la mañana. Y yo nunca olvidaré las reuniones del cierre en Durban, donde es difícil calcular las multitudes. Unos dijeron 120.000 personas. Otros dijeron 200.000 personas. Uno nunca lo sabrá y eso no interesa. Pero cuando muchos fueron desafiados, muchos intérpretes a través de los cuales uno tenía que hablar y luego uno podía irse a tomar un vaso de agua antes de que todos los intérpretes terminaran de hablar. El Zulu, Songhai, Xhosas y Basuto. Muchas de estas tribus se reunieron, los dividían por cercas porque ellos tienen guerras tribales también. Sidney Smith, el alcalde de Durban, la cual es la, me imagino que pudiera clasificarse como el Miami de los Estados Unidos, un gran centro de vacaciones de verano, un lugar hermoso. Su arquitectura va más allá que cualquier cosa que tenemos en los Estados Unidos. Y en el lugar, cuando íbamos saliendo, el señor Smith me llevaba, él dijo, señor Branham, nunca en la historia de África había visto reuniones como esas y con tal interés. Y yo dije, es por causa del Señor Jesús. Párrafo 60.
Y saliendo por el camino me encontré con hombres negros, lo que conocemos como personas de color, y ellos eran muy primitivos, unos de ellos desnudos. Y para decirles que tan primitivos eran, una dama dio a luz a un bebé sentada a unos 20 pies de mí, preparé mi corchete 6 metros, y solo recogió al bebé y le dio unas pocas nalgadas y empezó a amamantarlo, y ni siquiera llamó la atención. No hubo un hospital con cobijas y paredes rosas y 4 o 5 especialistas parados alrededor. Me pregunto si toda nuestra ciencia no nos ha debilitado demasiado, aparte de los otros daños. Luego yo me fijé y dije, ese hombre tiene una etiqueta en su cuello. Él dijo, bueno, él es cristiano. Oh, él dijo, los misioneros lo han etiquetado. Dijo, él es un cristiano. Bueno, yo dije, ¿por qué está cargando un ídolo? Y él dijo, yo puedo hablar songhai, solo pregúntele usted. Párrafo 61. Así que conducimos hasta la orilla de la calle. Yo todavía no me había presentado ante ellos. No los conocía. No nos conocían. Así que yo conduje hasta allí. Y yo dije, dijo, llámelo con cualquier nombre. Y yo dije, Tomás, ¿eres un cristiano? Oh, sí, seguro, él contestó en su lenguaje nativo. Él era un cristiano. Yo dije, ¿por qué tienes un ídolo? Oh, él dijo, ese era un dios también. Sí, Amoya. Creo que ese es el nombre, hermano Tom's. Amoya significa la fuerza invisible, como el viento. Si llegase a suceder que fallara el dios invisible, este no fallará. Y él podía obtener cosas de este ídolo que no podía obtener de Amoya, porque él recibía sanidad de este ídolo. Voy a responder sobre eso en un momentito más. Párrafo 62. Y el misionero le dijo, y por supuesto, al leerle a él la Biblia, lo que Jesús hizo esos días ya pasaron. Así que él vino a darse cuenta. Esa es la debilidad de nuestros misioneros. Y así que él cargaba el ídolo y él dijo, un ídolo tiene poder. Él dijo que su padre cargaba un ídolo. Y un día un león se fue tras su padre y él bajó al pequeño ídolo e hizo un pequeño fuego. Y dijo una oración que el brujo le dijo, y el león huyó. Le dije que yo era un cazador y que cazaba leones y que la oración nunca ahuyentó al león. El fuego lo hizo huir porque los animales le tienen miedo al fuego. Oh, bueno, él de todas maneras cargaba a su ídolo. Ahora, ¿le llamarían ustedes a eso una conversión? No. Párrafo 63. Y después de la reunión ese día, no había forma de repartir las tarjetas de oración. Billy, mi muchacho, salió y repartió tarjetas de oración. Él regresó a casa y me mostró. No llevaba corbata, ni bolsillos o nada. Así que él dijo, papi, sería más fácil entrar a un foso de leones, porque toda esa gente agarrándome por esas tarjetas rompieron mi ropa. Dijo, tuve que alejarme. Así que yo dije, no pudimos repartir tarjetas de oración. Así que yo dije, quiero a un misionero de cada tribu y de cada gente aquí para que salgan y traigan a 2 personas de cada tribu. Entonces yo les hablé de la Biblia, de Jesús siendo el Cristo resucitado. Allí estaban los mahometanos como... Mil disculpas, mis amados hermanos. Creo que tuve una interrupción del internet. Se cortó. A ver, confirme, hermana Rosalía. ¿Me escucha, hermano? Ya, ahora sí, hermana, prosiga. Antes del 64 se quedó.
El último párrafo del 63 dice, entonces yo les hablé de la Biblia de Jesús siendo el Cristo. Desde ahí, hermana, Dios le bendiga. Amén. Continuando con el mensaje. Entonces yo les hablé de la Biblia de Jesús siendo el Cristo resucitado. Allí estaban los maometanos por los miles y son los más duros de cambiar. Vienen de los medopersas, quienes no se mudan ni cambian. Párrafo 64. Así que cuando los trajeron a la plataforma, la primera que me viene a la mente fue una mujer maometana, con el punto rojo entre sus ojos, una mujer de mediana edad, y yo dije, ¿usted es una maometana? Ella dijo, sí, a través de su intérprete. Y yo dije, bueno, ¿por qué viene a mí siendo un cristiano para que la ayude? ¿Por qué no va a su sacerdote? Ella dijo que creía que yo podía ayudarla. Yo dije, yo no puedo ayudarla. Pero si usted cree en Jesucristo, Él ayudará. Así que finalmente ella lo captó. Y yo dije, si el Señor Jesús ha resucitado de entre los muertos y hace las mismas cosas aquí que Él hizo cuando estuvo aquí en la tierra, ¿le creerá usted a Él? Sí, ella lo creería. ¿Lo aceptará a Él como su Salvador? Ella levantó su mano que lo haría. Y el Espíritu Santo bajó y le dijo quién era ella, lo que había hecho, dónde había estado, y ella empezó a llorar y aceptó a Cristo como su salvador personal. Párrafo 65. El siguiente fue un niñito negro de la tribu Zulú. Los Zulúos son gente grande y fuerte. Este niñito acababa de comer su almuerzo. Tal vez uno de ustedes, niñitos, les gustaría que les contara lo que él había almorzado. Muy bien. Ellos toman la espina de un puerco espín y punzan la garganta, la vena yugular de una vaca, y dejan que el agua o la sangre se vacíe en lo que ellos llaman una taza. Es un pequeño saquito de cuero, y toman un palito y lo revuelven, o hacen de ello una rica paleta. ¿No están contentos ustedes de vivir en Canadá? Muy bien, pero eso... Párrafo 66. Y su pancita estaba tan ensangrentada como podía estarlo por la sangre del animal que había caído en su pequeño estómago. Y él estaba tan bizco, el pequeñito tenía que mantener su cabeza de lado para poder ver. Y cuando él volteó su cabecita, yo dije, ahora cualquiera puede ver que el niñito, que el pequeñito está bizco. Ahora, si yo pudiera ayudar al pequeñito y no lo hago, yo sería un hipócrita. Pero yo dije, yo no puedo ayudarlo, pero si el Espíritu Santo, que conoce al niño, revela la causa de ello, entonces, ¿qué creerán ustedes? Eso era. El maometano fue primero. Este era un nativo, y los Zulús estaban sentados allí por los miles. Y el Espíritu Santo dijo esto. El pequeño bebé nació entre gente cristiana, y su padre y su madre son altos y delgados, lo cual es muy contrario a los Zulús. Ellos son pesados. 67. Y yo dije, porque en la choza donde el pequeño bebé nació, yo veo un cuadro de Cristo colgado en la pared, y el padre y la madre a unos 150 yardas, 137 metros entre corchetes, se pusieron de pie, que eso era verdad. Y allí estaba la gente con la descripción. Y yo dije, por supuesto, yo no podía sanarlo, pero yo podía orar. Y cuando volví a mirar, el niñito negro simplemente se estaba riendo. Y sus ojitos estaban tan derechos como los míos. Un doctor en la plataforma corrió adelante y quería cuestionarme. El señor Baxter y el señor Bosworth lo estaban bajando de la plataforma. Y así que entendí que había una discusión. Él dijo, quiero hablar con el hombre solo por un momento. ¿Qué le sucedió a ese bebé? Nada, por supuesto que yo había hecho. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje, La Gran Comisión. Mensaje predicado en Edmonton, Alberta, Canadá, día 4 de agosto del año 1957. Para continuar, hermana Lidia, por favor. En los párrafos 68 al 77. Dios le bendiga.
Mil disculpas, mis amados hermanos, creo que no está, tiene complicaciones con su internet. Bueno, vamos a continuar con la lectura. La Gran Comisión, mensaje predicado en Edmonton, Alberta, Canadá, día 4 de agosto del año 1957. Párrafo 68 dice: así que finalmente yo me di la vuelta y dije: ¿qué quiere, doctor? Él quería saber cómo sabía yo él era doctor. Así que él dijo: quiero preguntarle algo, señor Branham. ¿Qué le hizo usted a ese bebé? Y yo dije: nada, yo me encontraba a 20 pies, entre corchetes 6 metros, de él. Él dijo: señor Branham, ¿usted hipnotizó al niño? Yo dije: ¿me quiere decir que le dieron a usted una licencia para practicar medicina y no sabe más del hipnotismo que eso? Si el hipnotismo puede enderezar los ojos de un niño, ustedes debieran empezar a practicar el hipnotismo. Él dijo: yo puse al niño en la plataforma, yo me paré aquí y lo miré a él. Algo sucedió. Yo dije: Jesucristo lo sanó. Él dijo: señor Manhattan, párrafo 69, y esos lirios grandes, usted gente canadiense, mi esposa estaba enfatizando sobre el jardín de flores tan bonito y como las flores bonitas de ustedes. Pero, oh, debieran de ir a África, uno de esos lirios de cala, ambos amarillos y blancos, miden 18 pulgadas, 45 centímetros de ancho, las cosas más bonitas que han visto crecer en forma silvestre, allí mismo en la selva, y tenían unos grandes arreglos de esos sobre la plataforma. Párrafo 70. Y el hombrecito dijo: señor Branham, yo sé que hay una vida en ese lirio, y no pudiera vivir al menos que la vida estuviera en él. Y yo creo que la vida es Dios. Él dijo: pero ¿es él lo suficientemente tangible como para hacer que un niño de ojos cruzados reciba su vista normal? Yo dije: usted sencillamente tendrá que tomar mi palabra al respecto. Allí está el niño que hace 5 minutos era visco. Aquí usted lo tiene tomado por la mano. Y él puede ver a Jesucristo, quien es omnipresente, está aquí y le ha dado al niño su visión. Párrafo 71. Y ellos comenzaron a bajarlo de la plataforma. Él corrió a ella. Dijo: entonces yo acepto a Jesucristo como mi salvador personal. Y cuando iba saliendo de Johannesburgo, unos días después, este doctor corrió a la rampa donde miles de personas se habían reunido a decir adiós. Y él corrió hasta la rampa y me agarró de la cintura y comenzó a llorar y dijo: he sido llamado al campo misionero para ser un médico misionero. Y comenzó a hablar en una lengua desconocida allí en la rampa. Y yo dije: maravilloso. Ahora, yo no puedo seguir hablando de eso un poco después. Sin embargo, ese día cuando el Señor Jesús los retó, y un gran poderoso milagro se llevó a cabo en la plataforma, en un muchacho que estaba allí con deficiencia mental, lisiado. Y el Espíritu Santo dijo: ahora su hermano, él está pensando en él, y él está aquí entre la multitud en alguna parte. Él se lastimó, ya sea montando un perro o un chivo, era amarillo, y él se cayó y se lastimó la rodilla, y él está lisiado. Camina con muletas. Pero así dice el Señor, el muchacho está sanado. Párrafo 72. Y lejos, como a 2 cuadras de distancia, escuché un grito. Y aquí venía el muchacho con sus palos sobre la cabeza, perfectamente normal y sano. Y luego, cuando miré, yo vi una sombra. Era una visión que el hombre iba a ser sanado. Y yo dije: ¿cuántos en esta audiencia recibirán a Cristo como su salvador personal si este joven es sanado por todas partes de todas las tribus? Y yo oré y le pedí a nuestro querido y bendito Señor, y ese hombre se puso de pie, perfectamente, normal y bien, aún sana de su mente, sano de su mente. Y a medida que las lágrimas corrían por su mejilla sobre su cuerpo negro, yo tuve el privilegio de ver a 30.000 nativos puros venir a Jesucristo al mismo tiempo. 30.000 sería 10 veces más que en Pentecostés. Las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Mayores que estas haréis, porque yo voy al Padre. Párrafo 73.
Y yo les digo en esta tarde, mi querido amado creyente y ciudadano del reino de Dios, la gran comisión tiene tanta fuerza el día de hoy, así como fue en los días cuando salió de los labios de Jesucristo. Si Él no hace la misma cosa en esta reunión que hizo en los días de antaño, entonces yo soy un falso profeta. Si Él lo hace y ustedes fallan en recibirlo a Él, ustedes son pecadores. La palabra pecador significa incrédulo. Vayan y no duden más, o cosas peores caerán sobre ustedes. Solamente hay una línea que cruza entre un pecador y un santo. Ese es fe. El que no cree ya está condenado, dijo Jesucristo. Párrafo 74. Así que la gran comisión, lo que ha hecho que nuestros lugares se encuentren en la condición en la que están el día de hoy, es porque no hemos llevado la gran comisión de Jesús resucitado de su poder y su amor a su iglesia. Ahora, yo no tengo nada en contra de cualquier iglesia denominacional, ya sea que la llame luterana, presbiteriana, anglosajón, lo que sea que él es, pentecostal. Yo no pertenezco a ninguna iglesia, yo no soy pentecostal, no soy presbiteriano. Sin embargo, soy un nazareno peregrino de la santidad bautista pentecostal. Yo pertenezco a todas ellas, yo soy su hermano y estoy aquí para serles de servicio y de bendición para ustedes. Y yo sé que ustedes me serán de servicio y de bendición para mí. Que el Señor se encargue de esto, que la reunión tenga una gran unción, que pueda hacer que cada iglesia por las provincias prosperen por esta reunión y que Dios reciba la gloria. Inclinemos nuestros rostros solo por un momento. Párrafo 75. Bendito Padre Celestial, en tu presencia podemos sentir nuestra necesidad. Y al leer los sagrados escritos de este libro, y sentimos nuestra gran necesidad de un Cristo vivo en un día de escépticos. Y tú has visto con anticipación esto y lo sabes, porque tú dijiste que el día vendría cuando serían impetuosos, infatuados, amadores de placeres más que de Dios, y teniendo apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. También tú dijiste, no os dejaré huérfanos, yo oraré al Padre y Él os enviará otro Consolador, el cual es el Espíritu Santo. Un poquito y el mundo no me verá más, empero vosotros me veréis, porque yo, es pronombre personal, yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin de la edad. Párrafo 76. Nosotros lo aceptamos de la manera más humilde y creemos que es una real verdad de Dios. Y el Señor, viendo que el día se ha ido y las luces del atardecer están brillando, oh Señor, permite que nos agilicemos rápidamente. Permítenos redimir el tiempo. Permítenos levantarnos y que hagamos todo esfuerzo que podamos para ver cada alma sea salva, que ha sido ordenada por Dios para salvación. Y nos paramos aquí sintiéndonos como pescadores, así como tú lo has dicho. Asimismo, el reino de Dios es semejante a la red que echaba en el mar. Coge de toda suerte de peces y queremos pescar en este rincón cuando aventemos la red del evangelio que pueda coger cada vez, Señor, para el reino. Concédelo, Señor. Permite que podamos hallar gracia en tus ojos. Y sabemos que nosotros lo recibiremos, porque Jesús nos dijo, pedid al Padre cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. Y nosotros lo creemos y esperamos por tus bendiciones como hijos humildes. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 77, por último. Entre paréntesis, ¿tiene usted algo que decir o debería yo de despedir la audiencia? Ustedes saben, hay una hermosa canción, si el pianista puede venir por un momento o tal vez si no, podríamos solo cantarlo sin la música. Algunas veces me gusta cantar, yo no sé cantar, pero amo el intentarlo. La Biblia dice, aclamad con júbilo de Jehová y tal vez eso es todo lo que hago, pero me gozo mucho al hacerlo. Me gustaría presentarles al hermano Toms. Presentarlos al hermano Tom en este momento. Muchos de ustedes quizá quieran estrechar su mano de Sudáfrica. ¿Podría ponerse de pie, hermano Tom? Viene desde Sudáfrica para estar con nosotros en la reunión.
El Señor le bendiga, mi hermano. El doctor Baile está sentado a su lado allí. Uno de mis conayudantes y amigos, doctor Lee Baile, ¿podría ponerse de pie? Él es pastor de la primera iglesia bautista en Lima, Ohio, donde los bautistas y demás nos dieron un gran auditorio y tuvimos una gran reunión donde muchas grandes señales y maravillas fueron hechas. Gusto en verlas, mis hermanos, y discúlpeme que no conozca al caballero que está en medio de ustedes allí, pero debe ser algún amigo. ¿Es usted hermano Wilson? ¿Es él? Muy bien, hermano Wilson. Me imagino que es bien conocido aquí. El Señor le bendiga, hermano Wilson. Muy bien. Párrafo 79. Ahora, hasta que nos volvamos a ver a las 6 de la tarde, ya sea que Billy o este muchacho que está aquí, mi niñito ha crecido desde que yo estuve aquí antes y tengo otro niñito, José. Muchos de ustedes se acuerdan que profeticé que el pequeño José vendría. Pasaron muchos años antes que él viniera. Y una de las cositas más dulces sucedió hasta unas cuantas noches atrás. Yo me encontraba en la convención de los hombres cristianos de negocios en Chicago y el hermano Toms acababa de llegar en un barco y la gente en África le había hecho un saco de muchos colores. Y el hermano Toms le había traído. Les voy a mandar la fotografía. Y el hermano Toms me di cuenta que el saquito tiene 5 diferentes colores. Y 5 es el número de redención. J-E-S-U-S. F-E. Entre corchetes, fe. En inglés es fight. Y así sucesivamente. Bueno, eso está muy bien. Para 80, hasta que nos encontremos, ahora intentemos cantar esta canción, un verso. ¿Cuántos saben de Jesús el nombre invoca? Oh, eso es maravilloso. Pongámonos de pie ahora, solo por un momento. Ahora me he metido en problemas. ¿Cómo lo voy a empezar? De Jesús el nombre invoca, búscale con vivo afán. Dulce hará tu amarga copa, tus pesares cesarán. Suave luz, manantial de esperanza, fe y amor, sumo bien celestial, es Jesús el Salvador. Párrafo 81. ¿Cuántos metodistas hay aquí? Levanten sus manos. Vengan, metodistas, levanten sus manos ahora. Esto es bueno. Muy bien. Bautistas, levanten sus manos. Muy bien. Esto está bien. Presbiterianos, levanten sus manos. Muy bien. Bien. Nazareno, levanten su mano. Oh, eso está muy bien. Muy bien. Vean, todos estamos conformados por diferentes. Ahora, aquí está lo que yo... ¿Cuántos cristianos hay aquí? Levanten sus manos. Muy bien. Muy bueno. Párrafo 82. Ahora, yo solía trabajar un poco de ranchero, apacentando ganado. Y allá arriba en la deshecha Arapaho, en Colorado, donde solíamos conducir el ganado en principios de la primavera para que pastoreen, yo solía sentarme con mi pierna apoyada sobre la perilla de la montura a medida que pasaba el ganado. El ranchero contaba el ganado. Ahora, había unos de que pasaban por allí. Nuestra marca era la trípode. El siguiente hombre era la huella de pavo. El siguiente hombre era la barra diamante. El flojo era. Y diferente ganado pasaba allí con diferentes marcas. El ranchero nunca cuestionaba eso. A medida que iban pasando, él los contaba. Párrafo 83. Pero la cosa principal era que cada vaca que pasaba por la puerta tenía que ser una Air Force registrada. De esa manera va a ser en el cielo. Todos ustedes metodistas, bautistas, presbiterianos, ustedes pudieran tener sus marcas, pero tienen que ser un cristiano nacido de nuevo. Todos entraremos con eso. ¿Eso es correcto? Sí, Señor. Ahora, mientras cantamos de Jesús, el nombre invoca, postrados a sus pies, Rey de Reyes, lo coronaremos a nuestra jornada terminar. Volteemos a un lado y saludémonos de mano uno con el otro mientras estamos haciendo eso. Y hermano Baile, ¿podría venir a despedir la audiencia, por favor? Muy bien, muy bien. De Jesús el nombre invoca. Voltéense para atrás ahora y salúdense con todos los que está aquí. Que solo alguien en su... Está bien. Rey de Reyes, lo coronaremos al nuestra jornada terminar. Suave luz, manantial de esperanza, fe y amor, sumo bien celestial,
Ahora vayan al teléfono, llamen a alguien, hagan algo, hagan que la gente salga para que podamos hacer que los pecadores entren, para salvarlos, para el Señor Jesús. Traigan a los enfermos para que Dios pueda sanarlos. Estamos esperándolo mucho más abundante. Ahora, mientras tenemos nuestros rostros inclinados, mientras le pido al doctor Lee Baile de Lima, Ohio, que venga a despedir la audiencia. Amén, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido este precioso y glorioso mensaje, la Gran Comisión, mensaje o servicio realizado en Edmonton, Alberta, Canadá, día 4 de agosto del año 1957. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones este glorioso mensaje. De inmediato, mis amados hermanos, vamos a pasar al siguiente mensaje titulado, Señores, quisiéramos ver a Jesús. Mensaje predicado en Edmonton, Alberta, Canadá, día 4 de agosto del año 1957. Iniciamos este glorioso mensaje mientras se ordene nuevamente el listado por falla de la hermana. Vamos a continuar con la lectura. Señores, quisiéramos ver a Jesús. Mensaje predicado en Edmonton, Alberta, Canadá, día 4 de agosto del año 1957. Dice, gracias, hermano Sodman. Es una dama que estaba sentada en una silla de ruedas. Yo nunca había visto algo semejante. Algo así. Parecería el énfasis con las extremidades demasiado grandes y estaban en carne viva y en muy mala condición. Y recuerdo, antes de terminado el servicio, que la parte afectada en las extremidades de la dama volvieran a la normalidad y con un tono rosado como el de un bebé. Me pregunto si la dama pudiera estar en el edificio de casualidad o si ella vive todavía en la tierra. ¿Cuántos se acuerdan de la mujer sentada en una silla de ruedas con cobijas alrededor de ella? Me acaba de recordar, fue en la parte de atrás de este lado del edificio. Párrafo 2. Ahora, mañana en la tarde, según me dijeron, que mi buen amigo, el hermano Robert Tom de Sudáfrica, estará trayendo el mensaje de mañana en la tarde. Les hará bien escuchar al hermano Tom y su mensaje de Cristo que emociona el corazón de cómo fue traído al Evangelio siendo un marinero borracho del ejército sudafricano y cómo el Señor lo salvó y lo ha hecho un ministro del Evangelio. Y él tiene la obra de los nativos en su corazón, haciendo una gran labor allá entre la gente nativa de Sudáfrica. Y ahora estamos con la expectativa que el Señor nos dé una gran reunión. Mañana es día festivo, según entiendo, un día festivo aquí en Canadá. Y tal vez no estaremos trabajando. Así que traten de salir a las reuniones. Párrafo 3. Ahora, esta noche, entre corchetes, el hermano Branham se aclara la garganta. Discúlpeme, no voy a hablar más que solo por un rato esta noche porque nos estamos preparando para pasar una línea de oración, para orar por los enfermos. Por lo tanto, desde que salí he estado en oración. Y yo, la mayoría de las veces, yendo a estas reuniones, cuando uno tiene largas reuniones, no como o nada, solo ayuno y oro y espero en el Señor. Es la unción, un ángel del Señor. Y no es la unción de predicar, porque obra bajo un don diferente. Hay muchos diferentes dones que Dios tiene en su iglesia, pero todos son para la perfección de la iglesia, para juntar en unidad el gran cuerpo del Señor Jesucristo. Y los poderes que estuvieron en Cristo se les ha sido dado a su iglesia, y todo lo que Dios era, Él lo vació en Cristo, y Cristo era Dios manifestado en la tierra. Y todo lo que Cristo era, Él lo vació en su iglesia. Y todos los poderes que Dios tenía reposaron en Cristo. Y toda la plenitud de Cristo reposa en su iglesia. Por lo tanto, ¿qué gente debiera ser esta? Amén. Párrafo 4. Pero la única cosa que he hallado en mis viajes
He encontrado dos diferentes tipos de gente. Una de ellas es la fundamentalista, la otra es la pentecostal. Y los fundamentalistas posicionalmente conocen su lugar en Cristo por elección, pero no tienen mucha fe. La pentecostal tiene mucha fe, pero no conoce su posición. Así que es igual a un hombre que tiene mucho dinero en el banco y no puede escribir un cheque. Y el otro puede escribir un cheque y no tiene dinero en el banco. Si tan solo pudiéramos hacer que los dos se junten, ya sea la fe pentecostal con la doctrina fundamental o la doctrina fundamental con la fe pentecostal, eso funcionará. Entonces, si tan solo la iglesia conociera su posición y el mayor impedimento que hay en la iglesia es el temor, tienen miedo sencillamente de que no funcione. Bueno, no lo hará para usted de esa manera. Simplemente no funcionará de esa manera. También tienen que ser absolutamente creyentes, no creyentes manufacturados, pero creyentes de corazón. Párrafo 5. Ahora, para no retenerlos demasiado cada noche, pero quisiéramos leer una porción de la palabra de Dios. Ahora, cualquier hombre que tenga la capacidad de mover sus manos puede mover sus manos y abrir la palabra de esa forma. Pero se necesita el Espíritu Santo para realmente abrir la palabra. Ningún hombre en el cielo era digno, ningún hombre en la tierra o debajo de la tierra. Y Juan lloró hasta que vio al Cordero que había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono y abrió el libro y desató sus sellos. Yo no soy un teólogo. Yo no conozco el libro muy bien, pero conozco al autor bastante bien. Así que yo lo conozco a él, porque él es mi salvador. Él me perdona de mis pecados y yo le amo con todo mi corazón. Y antes de tratar de abrir su palabra, hablemos con él solo un momento en oración. Párrafo 6. Bondadoso Padre, es en verdad un gran placer que tú nos has dado de venir a ti por medio de la oración. Y ahora nos presentamos a ti como criaturas indignas, criaturas de tiempo, hablando con ángel quien es eterno, hablando con aquel quien es eterno. Pero la razón por la que venimos, hemos sido invitados a venir por el Señor Jesús, tu Hijo amado, quien nos dijo, pedid al Padre cualquier cosa en mi nombre, yo lo haré. Y hemos abrazado la invitación con tanto gusto porque somos un pueblo necesitado. Oh, nuestras necesidades son tantas y oramos, Padre, que tú suplas cada necesidad que tenemos en esta noche. Danos de tu presencia y que el poder del Señor esté presente para sanar a los enfermos, como una vez fue citado en las Escrituras. Y oramos que tú nos perdones de nuestros pecados y tú traigas a casa al descarriado que se ha alejado de Dios y salves al pecador. Sana al enfermo. Dale consuelo a aquellos que están fatigados. Y cuando salgamos de este edificio esta noche, que podamos decir como aquellos que venían de Emaús una noche en esa hermosa primera mañana de Pascua, cuando las flores están floreando, dos con corazones destrozados, discípulos desilusionados, caminaban por el camino hacia Emaús, Cleofás y su amigo. Y mientras iban en su jornada, vino uno y platicó con ellos. Todo el día mientras platicaban, ellos simplemente no reconocieron quién era. Pero cuando las sombras del atardecer comenzaron a caer y se le pidió a él que entrara y se quedara con ellos, una vez adentro de la casa, las puertas se cerraron. Él hizo algo exactamente igual como lo había hecho antes de su crucifixión. Era una prueba de su resurrección. Ningún otro hombre en el mundo podía hacerlo como él lo hizo. Y esos discípulos supieron que era él. Él inmediatamente se regresaron a prisa y dijeron, ¿no ardían nuestros corazones en nosotros mientras Él nos hablaba por el camino? Y después de estos cientos de años que han pasado, tal vez nos diremos de este edificio esta noche con la misma expresión. ¿No ardían nuestros corazones en nosotros mientras Él nos hablaba durante el servicio? Concédelo, Padre. Tú prometiste que nos los darías si nosotros te lo pedimos. Por lo tanto, lo pedimos con fe, creyendo en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Qué privilegio
de continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes. Estamos lecturando, iniciamos con un nuevo mensaje titulado Señores, quisiéramos ver a Jesús. Mensaje predicado en Edmonton, Alberta, Canadá, día 4 de agosto del año 1957. Continuamos con este precioso mensaje. Hermana Reina, en los párrafos 8 al 14. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje, señores, quisiéramos ver a Jesús. Párrafo 8. Solo a manera de introducción para la reunión esta noche. Mañana por la noche, si es la voluntad del Señor, vamos a tomar un tema normal evangelístico. Pero en esta noche, para introducirles la campaña, he escogido leer de San Juan el capítulo 12 y el versículo 20. Y ruego que Dios bendiga la lectura de su palabra. Y también vamos a incluir el versículo 21. Y había ciertos griegos de los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se llegaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y rogándole, diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y quiero tomar mi texto de Hebreos 13:8. Mi tema es, a partir de las últimas cinco palabras de la lectura anterior, señores, quisiéramos ver a Jesús. Y Hebreos 13:8 dice así, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 9. Ahora, me supongo que cada persona en el mundo que haya escuchado hablar del Señor Jesús tendrá este mismo deseo que estos griegos tuvieron cuando subieron a adorar, porque no hay nadie que haya escuchado alguna vez ese precioso nombre que no tenga el anhelo de verlo a él. Y sus corazones, sin embargo, eran eruditos. Los griegos tenían sabiduría y eran unos eruditos en sus campos. Ellos no deseaban su sabiduría y no deseaban algún arte que él tuviera. Pero su pregunta fue, y su petición, que ellos querían verlo a él. Habían escuchado de él y querían verlo. Y esta noche, si yo pudiera decirle a esta audiencia de gente, ¿les gustaría verlo a él? Cada persona que está aquí, si yo les preguntara, levantaría su mano. A mí me gustaría verlo a él. ¿A cuántos les gustaría, solo como una forma de vindicación, les gustaría verlo a él? Tan lejos como puedo ver, fue el 100%. Todos quieren verlo. Amén. Párrafo 10. Bueno, me pregunto entonces si la Biblia declara que él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. ¿Por qué no podemos verlo a él? Porque si las escrituras están correctas, que Él ha resucitado de los muertos, y la Biblia dice que Él es el mismo, Él tiene que ser el mismo en principio, el mismo en poder, el mismo en actitud, el mismo en motivo. Él sencillamente tiene que serlo para ser el mismo Jesús. Ahora, es aquí que se presenta el reto. Cuando uno está hablando allá afuera, alejado del mundo civilizado o en el mundo de las diferentes religiones, mahometanos y budistas y demás, ellos únicamente pueden reclamar que tienen un libro. Hablando de los mahometanos, ellos le llaman el Corán. 11. Un buen amigo mío hace un tiempo, su nombre es el doctor Reader, Morris Reader. Muchos de ustedes lo conocen. Él es el presidente de las grandes misiones del Sudán, la más grande misión fundamental en el mundo. Y un mahometano había sido llevado a este país y recibió una educación. Yo creo que fue en electrónica. Pero a su regreso, después de su educación en esta gran escuela, el doctor Ridet le dijo a él, hijo, cuando regreses a tu país de origen, ¿por qué no llevas contigo al Señor Jesucristo
el Cristo resucitado y renuncias a ese viejo profeta muerto de Mahoma al cual sirves? Y el mahometano deslizó su pie en el suelo unas cuantas veces y volteó a ver al señor Reader y le dijo: Señor Reader, bondadoso señor, ¿qué pudiera hacer tu Jesús por mí que no pueda ser mi profeta? Dijo: los dos escribieron libros y los dos prometieron vida después de la muerte. Y dijo: usted cree en su libro llamado la Biblia, yo creo en mi libro llamado Corán. Él dijo: por lo tanto, ¿qué más pudiera hacer tu Jesús por mí? ¿Qué más pudiera hacer él, mejor dicho, que Mahoma no pudiera hacer? 12. Y el señor Reader dijo: bueno, tu Mahoma está muerto y en la tumba. Quizás muchos hombres de los que están aquí han ido a la tumba igual que yo. Tienen un caballo blanco ensillado y en su tumba. Ha permanecido allí durante 2000 años. Han estado cambiando la guardia cada ciertas horas, esperando que Mahoma se levante un día, brinque al caballo y cabalgue y conquiste el mundo. Pero dijo: Mahoma está muerto y en la tumba, pero Jesús resucitó de los muertos y él está vivo. Y el mahometano le dijo al señor Reader. Él dijo: ¿lo hizo él? Me gustaría ver que me pruebe que él ha resucitado de los muertos. Bueno, él dijo: yo sé que él ha resucitado de los muertos. Dijo: porque él está ahora en mi corazón y yo tengo gozo y paz y satisfacción. Por lo tanto, él dijo: yo sé que él ha resucitado de los muertos. Y el mahometano miró al cristiano en la cara y dijo: ahora espere un momento, señor Reader. La religión mahometana puede producir simplemente tanta psicología como lo puede hacer la cristiana. Nosotros estamos tan felices, podemos gritar igual de recio y saltar igual de alto, creyendo que Mahoma va a regresar y que cabalgará el mundo y conquistará el mundo, así como ustedes han creído que Jesús regresará. Por lo tanto, usted no puede probar más de lo de su resurrección, de lo que yo puedo por mi profeta. 13. Y él dijo: además, señor Reader, él dijo, tu Jesús prometió más de lo que nuestro Mahoma prometió. Tu Jesús prometió que las cosas que él hizo, ustedes también las harían. Nuestro Mahoma solo prometió vida después de la muerte. Dijo: nosotros, los mahometanos, estamos esperando ver que ustedes, los cristianos, prueben eso, y luego nosotros lo creeremos. Él dijo: ¿qué quiere decir usted con prometió? Bueno, él dijo: fue prometido que ustedes sanarían al enfermo y que grandes señales y maravillas serían hechas. Dijo: nosotros estamos esperando ver que se haga eso. Ustedes han tenido 2000 años para probar que él resucitó de los muertos, y solo una tercera parte del mundo ha escuchado al respecto. Dijo: nosotros tenemos el doble de eso en la religión mahometana, de los que ustedes tienen en las cristianas. Viene siendo con la católica y los demás, y estamos creciendo 2 veces más rápido. Eso es verdad. Ciertamente es la verdad. Van a la alza. Nosotros nos quedamos como ese ganado tonto que es conducido. Párrafo 14. Me gusta lo de Longfellow. Ese gran poeta inglés dijo: no sean como ganado tonto que es conducido, más sean héroes. Eso es cierto. Así que él dijo, el señor Reader dijo: tal vez, señor, usted se está refiriendo a San Marcos 16. Esa es la escritura que leí esta tarde. Él dijo: sí, esa es una de ellas, pero no es la única de las promesas de tu Jesús. Le dijo: yo percibo que usted ha leído el Nuevo Testamento. Él dijo: he leído la Biblia completa de ustedes varias veces. Le dijo: pero usted entiende, señor, nosotros que tenemos mejor escolaridad, hemos aprendido que Marcos 16, a partir del versículo 9 en adelante, no es un escrito inspirado.
esa promesa que está allí, esa la pusieron allí falsamente. Y el mahometano volteó a ver al cristiano. Él dijo, ¿qué clase de libro está leyendo? Dijo, todo el Corán está inspirado. Y si solo una parte del libro de ustedes está inspirado y otras partes no están inspiradas, ¿cómo van a saber ustedes cuál es la parte inspirada? Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga. La lectura es realmente un gran privilegio para todos nosotros, de lecturar estos gloriosos mensajes. Recordando, iniciamos con un nuevo mensaje titulado Señores, quisiéramos ver a Jesús. Mensaje predicado en Edmonton, Alberta, Canadá, día 4 de agosto del año 1957. Continuamos con la lectura. Hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 15 al 21. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje que, señores, quisiéramos ver a Jesús. Párrafo 15. El señor Reeder dijo, en ese momento supe que no había entrado en contacto con un muchacho que había salido de la noche a la mañana, pero un hombre que sabía de lo que estaba hablando. Él dijo, hermano Branham, yo golpeé la arena con mi pie y cambié de tema. Y él dijo, yo fui llamado a predicar el evangelio a los 7 años. Y dijo, cuando recibí mi licenciatura, dijo, yo pensé que de seguro encontraría a Jesús allí. Él no estaba allí. Él dijo, cuando recibí mi doctorado, yo pensé que encontraría a Jesús allí, pero él no estaba allí. Y él dijo, tal vez yo tenga suficientes grados, grados honoríficos, como para forrar toda la pared de allí. Él dijo, pero en todo eso, ¿dónde está Cristo? Él dijo, ¿se han equivocado los maestros? Y yo dije, Señor, yo no diría que los maestros se equivocaron. Lo que ellos le dijeron está bien, pero hay algo más al respecto. Párrafo 16. Él dijo, ahora hermano Branham, yo he estado en las reuniones pentecostales y sabiendo que yo era un bautista. Y él dijo, yo los he visto patear sillas y destrozar los muebles, pero quiero preguntarle algo. ¿Hay algo de ese Espíritu Santo del cual ellos hablan? Yo dije, absolutamente es la verdad. Él dijo entonces, de bautista a bautista, quiero hacerle una pregunta. Abraham creyó a Dios y le fue imputado por justicia. Dijo, ¿qué más podía hacer Abraham que creer en Dios? Yo dije, eso es verdad, pero Dios le dio la circuncisión como testigo y como confirmación que él había recibido su fe. Y no importa qué tanto profese usted su fe, hasta que Dios le dé a usted el Espíritu Santo, la confirmación, el sello de Dios. Él todavía no ha reconocido su fe. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados hasta el día de la redención. Él dijo, señor Branham, yo quiero el Espíritu Santo ahora mismo. Y él cayó ahí en el piso y quebró el cristal de una pequeña mesita de café a medida que caía y su mano la golpeó. Y Morris Reeder ha recibido el bautismo del Espíritu Santo y está predicando sanidad divina en la nación esta noche. Párrafo 17. ¿Qué es Jesús? Ahora, si ustedes quieren verlo a él y levantaron su mano, que ustedes quieren verlo a él, ahora pudieran entrar cualquier clase de personificación con un pequeño manto blanco puesto y tal vez un pequeñito flaquito, así como fue Jesús, y que se haya puesto unas cicatrices de clavos en sus manos, y engañarlos a ustedes de esa manera. Esa persona no vendrá hasta el rapto de la iglesia en ese cuerpo corporal, porque cuando él venga, todo ojo le verá, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará cuando él venga. Pero él está aquí en la persona del Espíritu Santo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Ahora, la vid no produce los frutos. San Juan 15. La vid no puede producir el fruto. Son los pámpanos los que producen el fruto. A medida que es energizado por la vid, y Cristo es nuestra energía. Pero los labios de ustedes son sus labios cuando ustedes son energizados. Las manos de ustedes son sus manos cuando ustedes son energizados desde la vid. Cristo es la vid de la vid en su iglesia.
Repito, Cristo es la vida de la vid en su iglesia y cada miembro es el pámpano en su iglesia. Párrafo 18. Ahora, si queremos estar seguros de estar en lo cierto, ¿cómo vamos a saber que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos? ¿Cómo lo vamos a saber cuando lo vemos a Él? Ahora, si estuviéramos hablando físicamente, ¿cómo vamos a tomarlo físicamente unos momentos? ¿Vamos a salir a ver a un hombre que está muy bien vestido? No, Señor, Él no lo estuvo. ¿Vamos a encontrar a un hombre como un gran obispo? No, Señor, Él no se relacionaba mucho con esa clase de gente. Él lo hubiera hecho si ellos lo hubieran recibido. Pero si Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, ellos lo rechazaron en aquel entonces. Ellos lo rechazarán a Él hoy. Dios se lleva a su hombre, pero no su espíritu. El espíritu de Elías, el de Elías vino sobre Eliseo. Unos cuantos cientos de años después vino sobre Juan el Bautista y lo hizo actuar de la misma manera que Eliseo. El diablo se lleva a su hombre, nunca su espíritu. Así que el espíritu del anticristo no es el comunismo, es un espíritu religioso. Jesús nos advirtió de eso en Mateo 24. Los dos espíritus serían tan parecidos al punto que engañaría a los mismos escogidos en los últimos días, si fuese posible. Párrafo 19. Ahora noten, ¿qué tipo de persona encontraríamos? ¿Alguien que usa una manera elocuente de hablar? Su habla era tan común al punto que la Biblia dice, el común del pueblo le oía de buena gana. La Biblia fue escrita en tal lenguaje común que aún los traductores hoy en día quedan confundidos. Ahora, en América, se supone que hablamos inglés, pero si alguna vez necesité de un intérprete, fue cuando estuve en Londres. Yo no podía entender esa habla. Cockney, simplemente no podía. Sonaba como si estuviera hablando desde el pecho. Y para mostrarle la diferencia, yo llamé desde Miami, Florida, a Nueva York una noche para orar por un hombre enfermo. Y había tal diferencia entre la pequeña operadora de Nueva York y la que estaba en Miami, una niñita sureña, al punto que tuvieron que pedirle ayuda a una niña en San Luis para que las interpretara a ambas. Eso en los Estados Unidos. Así que la Biblia fue escrita en un lenguaje ordinario y los traductores están tratando de colocarla en un alto nivel y por lo tanto no pueden obtener el significado. Dios lo hizo a propósito. Él dijo, yo lo he escondido de los ojos de los sabios y entendidos y se los revelaré a tales niños que pueden aprender. Dios lo hizo a propósito. No se preocupen, las grandes ruedas del tiempo de Dios se están moviendo perfectamente en orden. No es que Dios esté fuera de orden, somos usted y yo fuera de orden. Es lo que lo provoca. Párrafo 20. Ahora, si queremos verlo a Él y sabemos, yo creo que se nos ha sido dicho en Judas, el versículo 3, entre paréntesis, solo hay un capítulo, que nosotros debemos contender eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hasta donde yo sé, ese es el único lugar en la Biblia que se nos pide contender. Pero ese fue para que contendamos por, no por una fe, pero por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Si yo le preguntara a los metodistas que están aquí, ellos dirían, ¿es por eso que estamos contendiendo? Contendiendo. Si yo le pregunto a los bautistas, ellos dirán, es por eso que estamos contendiendo. Si yo le pregunto al pentecostal, es por eso que estamos contendiendo. Y si yo le pregunto al nazareno, es por eso que estamos contendiendo. Si yo le pregunto al católico, ellos dirán, es por eso que estamos contendiendo. Bueno, yo creo que eso es verdad a su entendimiento, pero solo hay una manera de estar positivos y es yendo atrás a la Biblia y ver la clase de fe que tuvieron ellos y después contender eficazmente por eso. Eso es poniendo de lado al bautista, al presbiteriano, al pentecostal y a todo de lado. Yendo directamente a la palabra de Dios y viendo lo que dice al respecto. Párrafo 31 por último. Ahora, mi tema, mi pensamiento, mejor dicho, esta noche y el pensamiento de la campaña en este es este. Que Jesucristo no está muerto, bendito sea su nombre,
Él está vivo por siempre y el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y Él vive hoy, Él está vivo y Él es omnipresente, omnipotente, omnisciente. Él es infinito, el Hijo inmortal de Dios viviente, y Él nunca cambia y nunca cambiará. Noten. Si eso no se puede probar, entonces es solo una teología común. Es una manera diaria común de hablar. Pero si se prueba, entonces es correcto y vale la pena vivir y morir por ello. Sí es la verdad. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga la lectura. Estamos lecturando este glorioso mensaje. Señores, quisiéramos ver a Jesús. Mensaje predicado en Edmonton, Alberta, Canadá, el día 4 de agosto del año 1957. Vamos a continuar con la lectura. Párrafo 22. Démosle vuelta a las páginas del tiempo y tomemos el precioso libro esta noche y usted solo colóquelo en su mente. Si quieren seguirme, muy bien. Si no quieren, entonces léanlo cuando lleguen a casa o mañana bajo la quietud en su habitación. Vayamos al bendito libro de San Juan y tomemos el primer capítulo. Nos damos cuenta que después del nacimiento de Jesús y después que Él fue bautizado por el Espíritu Santo y Él recibió el Espíritu sin medida, nosotros recibimos el Espíritu por medida, pero Él lo recibió sin medida. La plenitud de la Deidad corporalmente moraba en Cristo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Nosotros somos algo, solo regalos de Dios a su iglesia. Por lo tanto, el Espíritu que estaba en Jesús era como todo el agua que hay en el mundo. Y los dones del Espíritu de Jesús son como una cucharada de esa misma agua. Pero los químicos que están en todo el océano están en esa cucharada de agua. Son los mismos químicos, solo que no en la misma cantidad. Nosotros lo tenemos por medida. Él lo tenía sin medida. Párrafo 23. Ahora, noten, cuando Él comenzó su ministerio terrenal, la primera cosa que sucedió, Él comenzó a predicarle el Evangelio a los pobres, y los pobres lo recibieron, e inmediatamente Él comenzó a orar por los enfermos. Grandes señales y maravillas empezaron a suceder. Eso agitó la curiosidad de la gente. Ahora, vamos a tomar uno de sus primeros milagros. Lo más extraño fue que cuando Simón Pedro vino a él, entre paréntesis, ahora él nunca lo había visto en su vida. Pero él supo quién era él. Y él lo llamó por nombre y le dijo quién era su papá. Tú eres Simón, el hijo de Jonás. Pero a partir de hoy serás llamado Pedro. Extraño, eso asombró al pescador. Párrafo 24. Y cuando allí estaba el hombre del cual vamos a hablar esta noche de nombre Felipe, y él fue salvo por creer en el Señor Jesús, y él estaba tan ansioso de contárselo a alguien. Él tenía un buen amigo que se llamaba Natanael, así que se fue rodeando la montaña desde donde Jesús estaba predicando aquí en Galilea, y encontró a Natanael bajo un árbol orando. Quizás yo creo ellos reclaman que fueron unos 30 millas, entre corchetes 48 kilómetros, rodeando la montaña, la distancia de ese viaje. Así que al siguiente día, mientras Jesús continuaba con su línea de oración, ahora observemos y veamos lo que Él era ayer. Si podemos encontrar lo que Él era ayer, Él tiene que ser el mismo hoy, y si Él es el mismo, ahora no dejen que eso se les pase por alto. Dejen que se establezca. Solo pongan ahora a un lado sus diferencias. Si Él es el mismo hoy, así como Él lo fue ayer, entonces Él tiene que hacer lo mismo que hizo ayer. Párrafo 25. Y después de la conversión de Felipe, encontró a Natanael bajo un árbol orando. Le dijo: ven y ve a quién hemos hallado, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y ustedes saben que Natanael era un creyente ortodoxo. Lo pueden ver mientras se levanta y se sacude su manto. Dice, ahora, ¿pudiera salir algo bueno de Nazaret? Vean, él pertenecía a la alta iglesia. Y él quería saber si algo bueno podía salir de Nazaret.
de Nazaret. Yo creo que Felipe le dio la mejor respuesta que cualquier hombre le podía dar. Ven y ve. No se queden criticando. Vengan, vean por ustedes mismos. Y mientras platicaban en el camino, mientras iban rodeando la montaña, y llegaron donde Jesús estaba al siguiente día, y cuando esos ojos hermosos vieron a Felipe que venía con Natanael, Jesús volteó y miró a Natanael, y él dijo, he aquí un israelita en el cual no hay engaño. Y eso dejó atónito al pequeño ortodoxo, y él dijo, Rabí, ¿de dónde me conoces? Pues esta es la primera vez que nos encontramos. Yo nunca te he visto en mi vida, tampoco tú me habías visto. ¿Y cómo me supiste que yo era un hombre justo y honesto, un creyente? Párrafo 26, por último. Ahora, todos los hombres se vestían igual en aquellos días. Usaban barbas y vestimentas parecidas. Él podía haber sido un griego o algo más, pero él dijo que era un israelita en quien no había engaño. Eso lo sorprendió, ese milagro. Y él dijo, ¿de dónde me conoces? Oh, no dejen que esto se les pase por alto. Jesús dijo, ayer cuando estabas debajo del árbol te vi a 30 millas, 48 kilómetros, rodeando la montaña, pero yo te vi cuando estabas debajo del árbol. Ese pequeño judío se levantó y dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres Rey de Israel. Jesús dijo, porque te dije esto, ¿crees? Cosas mayores que estas veréis. Amén, aleluya. Continuamos con este glorioso mensaje. Señores, quisiéramos ver a Jesús. Mensaje predicado en Edmonton, Alberta, Canadá, día 4 de agosto del año 1957. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 27 al 31. Amén. Dios te bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje. Señores, quisiéramos ver a Jesús. Párrafo 27. Ahora, esa fue la expresión judía. Me refiero a la del judío que creyó. Felipe expresó los pensamientos de un verdadero y real creyente judío. Pero, ¿qué fue lo que el grupo de iglesia hizo? Ellos dijeron, este hombre es un Belcebú, es telepatía mental. Es un adivino. Observen lo que Jesús les dijo. Él dijo, ustedes me llaman Belcebú. Yo los perdono, pero cuando el Espíritu Santo venga a hacer la misma cosa, una palabra en contra nunca les será perdonado, ni en este mundo, ni en el mundo venidero. Tengan presente eso. Jesús dijo, cuando el Espíritu Santo venga y haga la misma cosa que él hizo, nunca le será perdonado el hablar en contra. Esa es su palabra. ¿Quién la puede disputar? Porque ellos le llamaron el Espíritu de Dios que obraba en él esos milagros un espíritu inmundo, como de adivino o de algún médium o algo, un Belcebú. 28. Ahora lo encontramos a él camino a Jericó, en el capítulo 4 de San Juan. Y en su camino a Jericó, él tuvo la necesidad de pasar por Samaria. Me pregunto por qué. Ustedes lo captarán en un momento más. Y cuando era más o menos mediodía, él mandó a sus discípulos a otra ciudad a comprar víveres. Y en el viejo mundo tenían pozos de donde sacaban agua. Y todas las mujeres salían en la mañana temprano con sus jarras, y yo le llamo jarras. Tienen como unas grandes agarraderas y unos ganchos que llevan. Y con una polea baja al pozo y toman el agua y lo vuelven a subir con la polea. Y todas las damas se quedaban allá y platicaban, así como lo hacen las damas, ustedes saben. Y agarran toda. Y algunas veces se ponen la jarra con agua en la cabeza y una en cada cadera. Y se van caminando por la calle platicando, sosteniendo una conversación y no derraman ni una sola gota. ¿Cómo lo hacen? Yo no sé, pero las he visto. 29. Y esto sucedió ese día. Debió haber sido como a mediodía.
Y había una dama en esa ciudad, como creemos que era una mujer de mala fama, una prostituta. Y ella salió al pozo alrededor de mediodía para sacar agua. Se cree comúnmente que ella no podía salir con las mujeres decentes de la ciudad, y por lo tanto era como mediodía. Salió a sacar agua. Y ella bajó el cántaro para sacar el agua, o la jarra. Cuando la bajó, miró alrededor, sentado, recargado en la pared, lo cual era un lugar panorámico. Y las vides normalmente crecen alrededor, las uvas y por el estilo. Y ella vio, sentado allí estaba un judío, un hombre que solo andaba en sus 30, pero de acuerdo a la escritura, él se miraba como de 50 años. Ustedes saben, ellos dijeron, tú no tienes aún 50 años y dices que has visto a Abraham. Ahora sabemos que tienes demonio. Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy 30. Pero él se miraba como de unos 50 años, sentado allí, recargado contra la pared. Y a mediodía, a medida que la mujer comenzó a bajar su cántaro para sacar el agua, él dijo, mujer, dame de beber. Ella volteó rápidamente, porque había una ley de segregación, igual como en los estados, en el sur, entre los blancos y los de color. Una ley de segregación. Ella dijo, ustedes judíos no se tratan con los samaritanos y no es costumbre. No es costumbre que un judío se relacione con un samaritano. Y él dijo, pero si supieras con quién hablas, me pedirías a mí de beber. Pues ella dijo, el pozo es profundo y tú no tienes nada con qué sacarla. Ese era Jesús ayer. Ese no era judío. Miren, esta es una samaritana. Ella dijo, no tienes con qué sacarla. La conversación continuó un poco más al respecto de Jacob cavando el pozo, sobre la adoración en Jerusalén o en la montaña. Y finalmente, Jesús, contactando su espíritu, dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ella respondió, no tengo marido. Él dijo, has dicho bien, porque has tenido 5, y con el que ahora estás viviendo no es tu marido. Y ella dijo, Señor, escuchen ahora a esta samaritana. ¿Qué dijeron los judíos cuando vieron que se efectuó esto en él? Tú eres el Hijo de Dios. Esa era la señal del Mesías. Ahora miren lo que la samaritana dijo. Ella dijo, Señor, sabemos que cuando el Mesías venga, él hará esto, nos dirá estas cosas, pero ¿quién eres tú? Tú debes ser un profeta. Él dijo, yo soy él, el Mesías. Y ella corrió a la ciudad y le dijo a aquella gente samaritana, venid, ved a un hombre que me ha dicho las cosas que he hecho. ¿No es este el mismísimo Mesías? Párrafo 31. Si esa fue la señal del Mesías en aquel entonces, y si él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, tiene que ser la señal del Mesías esta noche. Eso es lo que pensó el judío. Eso es lo que los samaritanos pensaron. ¿Qué piensan ustedes, gentiles, al respecto? Ustedes, gente del oeste. Este es el día de ustedes. Aquel fue el día de ellos. Este es nuestro día. Cristo está obligado a ser el mismo para ustedes, como él lo fue entonces para ellos. ¿O hay acepción de personas en él? Él está obligado a hacerlo. Tomémosles a él en una escritura más. Había una multitud que se estaba reuniendo. Él vio que debía ir a la casa de Jairo y sanar a esta niña pequeña. Y había una mujer con flujo de sangre. Y ella dijo en su corazón, si tan solo pudiera tocar el manto de ese hombre, yo seré sana. Y ella se abrió paso entre la multitud hasta que tocó su manto. Físicamente, él no lo sintió. El vestido palestino es una vestidura suelta y tiene una vestidura interior que va hasta las rodillas para evitar el polvo.
Y ellos caminaban por el camino, recogían el polvo y éste se levantaba. Y es por esa razón que se lavaban los pies. Estaban polvosos. Y por el camino había caballos y animales. El polvo tenía un mal olor, así que se tenían que lavar antes de estar aptos o para sentirse bienvenidos en la casa del anfitrión. Ellos se lavaban los pies. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura. Señores, quisiéramos ver a Jesús. Mensaje predicado en Edmonton, Alberta, Canadá, día 4 de agosto del año 1957. Hermana Rosalia, por favor, continúe en los párrafos 32 al 35. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje. Señores, quisiéramos ver a Jesús. Párrafo 32. Y el hombre más mal pagado de todo el grupo es un mozo lavapiés. ¿Y cómo es que Jesús llegó a ser un mozo lavapiés? Y luego pensamos que somos alguien, porque podemos conducir un automóvil y recibimos un salario de $60 a la semana. Y luego pensamos que somos alguien y tenemos que andar de esa manera y tenemos que tener de lo mejor o no vamos. ¿Qué de los profetas que andaban errantes con pieles de ovejas y de cabras por los desiertos y destituidos y muertos de hambre? La Biblia dice en Hebreos el capítulo 11, de los cuales el mundo no era digno. Y miren el requisito que el cristiano demanda hoy en día: sillas acoginadas, un orador elocuente e inteligente, que no hable más de 15 minutos. Oh, vaya, a los predicadores se les tiene que prometer tanto a ellos que no van a cierto lugar. Ellos no tomarán el pastorado, al menos que se les den cierta suma de dinero, un Cadillac cada año y así sucesivamente. Es una desgracia, correcto. No tenemos el derecho de pedir tal cosa. Ahora, ustedes pudieran pensar que soy un predicador demasiado duro, pero mi hermano, la verdad es verdad. Debemos encararlo. Párrafo 33. Esta mujercita tocó su vestidura y ella se hizo para atrás. Permaneció entre la audiencia y Jesús se detuvo y dijo: ¿quién me tocó? Pues Pedro lo reprendió, dijo: toda la multitud te está tocando. ¿Por qué dices quién me tocó? Él respondió: pero percibo que me he debilitado, virtud fuerza salió de mí. Alguien me tocó. Ese era Jesús ayer. La Biblia dice que hoy él es el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Él miró alrededor, todos lo negaron. Ella lo negó, todos lo negaron, pero él estaba investido con poder. El Espíritu Santo, él miró sobre la audiencia hasta que encontró a aquella que lo había tocado. Y él dijo: tu fe te ha salvado de ese flujo de sangre. Párrafo 34. Ese era Jesús ayer. Si él es el mismo hoy, él tiene que ser el mismo. Él hará lo mismo, él actuará igual. Y si su iglesia tiene su espíritu, ellos serán como Cristo. Si les digo que yo tengo el espíritu de un fugitivo como John Dillinger, ustedes esperarán que tenga unas pistolas grandes y que sea peligroso que estén ustedes a mi alrededor. Si su espíritu estuviera en mí, si les digo que tengo el espíritu de un artista famoso, ustedes esperarán que pueda captar las olas o el atardecer y por el estilo y pintar como ese artista si su espíritu está en mí. Espero que esto penetre bien, pero si la iglesia cristiana tiene el espíritu de Cristo, ellos harán las obras de Cristo. Cristo lo dijo así: si el espíritu está en la iglesia, ¿por cuál fe está usted contendiendo? ¿Somos solo cristianos por profesión? ¿Pudiéramos ser cristianos por una fría y formal profesión? ¿Pudiéramos ser cristianos por una fe radical, entusiasta e histérica? Pero una real cristiana, el Espíritu de Cristo produce la Biblia una vez más, porque es su Espíritu. Párrafo 35 por último. Ahora, una escritura más, San Juan 5. Él llegó a un lugar, a Bethesda, un lugar donde había cientos y cientos de personas, grandes multitudes. Si entiendo bien, se necesita a 2,000 para hacer una multitud. Allí estaba el ciego, el cojo, el lisiado y el paralítico. Miren el desastre que era. Los historiadores nos dicen que ellos se acuchillaban unos a otros.
tratando de llegar primero al agua, porque un ángel venía hasta donde el agua se vaciaba en estos 5 pórticos de estos 12 chorros. El agua salía y cuando el agua regresaba por este lado, un ángel estaba parado allí moviendo el agua. El primero que entraba con fe, probaba su fe en contra del agua, sanaba de cualquier enfermedad que tuviera. Miles yacían allí esperando. Y en la sanidad de esta mujer, aquí venía Jesús por entre toda esta multitud de gente. Pasó a cada uno de ellos y fue y encontró a un hombre que yacía en un lecho. Yo no sé si ustedes canadienses saben lo que es un lecho o no. ¿Cuántos saben lo que es un lecho? Bueno, es la mayoría. Yo fui criado en uno, solo una colcha y una almohada a un lado de la puerta. Ese es un pequeño lecho. Amén, hermano, Dios le bendiga. Amén, amén, hermanas. Dios le bendiga la lectura. Bueno, vamos a concluir con el compañerismo en vista de que tenemos más adelante un culto y vamos a prepararnos agradeciendo a todos los hermanos que han estado en la escena. Dios le bendiga a todos y a los hermanos también que están por la red social de Facebook. Dios le bendiga a todos, al hermano Pablo Pérez Acosta, al hermano Jairo Mayor, Julio Morales y Rola, Ángeles Silva, Carmen Acosta de Fiallo, hermana Olga Lucía Nieto y al hermano Miguel Ortega. A todos mis hermanos, Dios le bendiga. Y si el día de mañana nos permite Dios continuar viviendo, continuaremos con esta lectura de este precioso mensaje. Señores, quisiéramos ver a Jesús. Mensaje predicado en Edmonton, Alberts, Canadá, día 4 de agosto del año 1957. Vamos a despedirnos con una oración. Gracias, Padre Celestial, por habernos permitido, Señor, reunirnos una vez más, Señor, a tener este compañerismo, a lecturar estos gloriosos mensajes, Señor. Este compañerismo, Padre amado, que tú lo necesitas, Señor, en este último tiempo, tú mismo hablando. Nuestra boca es tu boca, nuestra lengua es tu lengua, Señor. Nuestros ojos son tus ojos, Señor. Creación perfecta, oh Padre amado, que tú lo creaste al principio, Señor. Pero fue caído, pero tú lo has restaurado, Señor. Lo restauraste así, Señor, al poster Adán, que era Jesús, oh Padre. Pero ahora estás restaurándolo a un cuerpo de la novia, Señor. Gracias, por eso es que tú enviaste este glorioso mensaje, Señor, en esta tarde. Al atardecer habrá luz, tú dijiste, Señor. Entonces, estos son los mensajes gloriosos que nos ha llegado, Padre amado, para cumplir también Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos el libro y profetizar nuevamente para tribu, lengua, naciones y reyes, oh Padre amado. Muchas gracias. Si hay un día más, el día de mañana continuaremos con la lectura de estos gloriosos mensajes y comiendo el libro, oh Padre. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos que tú nos unjas a cada momento, cada instante, Señor, y abre nuestra sabiduría y entendimiento, Señor, para poder captar más rápido, Señor, y en este servicio de culto que va a ver, Señor, entrar en la escena de tu palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, con todos. Dios te bendiga a todos. Dios le bendiga, hermanos. Y hermana Rosalía. Amén, hermana, Dios me bendiga. Amén. Shalom a todos. Shalom, toditos. Amén. Amén, hermanita, Dios me la bendiga. Hermanas, salón, hermanas. Hermana Lidia, Dios le bendiga. La sexta, y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva y será una
hago en ti, que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Venid y ven, la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ven, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ven, los padres hoy juntándose ante el vuelo. Vengan a ver, una bulla estructural está tomando lugar. Venid y ven, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que él escondió. Toda la plenitud de la deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los 7 sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella, y después restaurará el reino a su posición original. Venid y ver, la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ver, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ver, los patos hoy juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una bulla estructural está tomando lugar. Venid y ver, es el juez supremo revelando su autoridad. Necesario pasar por Samaria, allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva y será una fuente de agua en ti,
que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran. En espíritu y en verdad, venid y ven, la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ven, este es el Mesías aclarando todas las cosas. Venid y ven los pasos juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una bulla escritural está tomando lugar. Venid y ven, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, siguen al Cordero por donde quiera que va. Qué gran entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que le escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su nombre. Para que solo tenga la preeminencia en ella y después restaurará a su posición original. Venid y ver la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Venga y el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ven, este es el Mesías aclarando todas las cosas. Venid y ven los pasos hoy juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una bulla escritural está tomando lugar. Venid y ven, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, no me divido. Siguen al Cordero por donde quiera que va. Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ver, este es el Mesías aclarando todas las cosas. Venid y ver los pasos juntándose antes del vuelo. Escritural está tomando lugar. Venid y ven, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los